Nuevo Prisma Fusión. Curso de español para extranjeros. Niveles A1 y A2. Libro del alumno. Editorial Edinumen. Unidad 1. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Pista 1. Actividad 1.1. 1. -1. Uno. Hola. Me llamo Ana. Soy de Sevilla y estudio inglés. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? 2. Hola, soy Alejandro, de Buenos Aires, Argentina, y estudio chino. 3. Buenos días, soy Miriam, de Bogotá, Colombia, y estudio japonés. 4. Hola, me llamo Vicente. Soy de San Juan, Puerto Rico y estudio italiano. Pista 2. Actividad 1 2. 1. Yo me llamo Ana. 2. Tú te llamas Vicente. 3. Él se llama Vicente. 4. Ella se llama Olivia. 5. Usted se llama Adrián. 6. Ustedes se llaman Marta y Manuel. 7. Nosotras nos llamamos Claudia y Ana. 8. Vosotros os llamáis Alba, Carlos, María y Chema. 9. Vosotras os llamáis Cecilia y Carmen. 10. Ellos se llaman Ainoa, Cristina, Aitor y Fernando. 11. Ellas se llaman Lucía y Teresa. 12. Nosotros nos llamamos Nieves, Pedro y Sofía. El alfabeto. Deletreamos. Pista 3. Actividad 1. 1. Escucha y repite. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N Ñ O P Q R S T U V W X y, y. Z. Unidad 2. Estudiante de profesión. ¿Cuál es tu profesión? Pista 4. Actividades 1, 1 y 1, 2. 1. Me llamo Sonia Carrasco y soy profesora. Trabajo en una escuela de idiomas en Madrid. 2. Él es Carlos. Es peluquero y trabaja en una peluquería en Buenos Aires. 3. Ellos son Jaime y María. Son arquitectos. Trabajan en una multinacional. En Valencia. 4. Luis Miguel Santos es jardinero. Trabaja en el Ayuntamiento de Alicante. 5. Ana y Javier son policías. Trabajan en una comisaría en Sevilla. 6. Silvia es enfermera y Marcos es médico trabajan en un hospital en Santiago de Chile 7 Yo soy Eva María soy abogada trabajo en una empresa en Bogotá 8 Me llamo Esther soy dependienta trabajo en una papelería del centro de Bilbao Unidad 3. Bienvenidos a casa. Se vende, se alquila. Pista 5. Actividades 2 y 2-1 Vivo en un ático con una pequeña terraza. Solo tiene 65 metros cuadrados, pero es muy bonito y yo estoy muy contenta de vivir aquí. El ático está cerca del centro. Es un edificio viejo y solo hay un vecino por planta. El barrio tiene mucho movimiento. En mi calle hay tiendas de ropa y también hay dos farmacias, una pastelería y un banco. La parada del metro Está al lado del Mercado de San Antón. Los restaurantes y bares más importantes están en la Plaza de Chueca. En el barrio hay un ambiente muy intercultural porque se mezclan personas de diferentes nacionalidades. Unidad 4. El día a día. Los números. Pista 6.

42. 27. Qué bien suena. Pista 7, actividad 1. Pero. Perro. Casa. Caza. Suelo suero peces peces pagar pajar Helar. errar manco mango sepa cepa Churro Chulo Jara Jarra Guiso Guiso Mesa Mesa Pista Ocho Actividad Dos Lija Rama. Vago. Guerra. Zueco. Corro. Caso. Mango. Loza. Seta perra Hola Pista 9 actividad 3 Mi casa está en un quinto piso, desde aquí puedo ver todo Madrid, miro hacia el sur y me imagino que me voy de viaje muy lejos de aquí, quiero viajar por todo el mundo, desde Guinea hasta Hong Kong, quiero viajar por todo el mundo. Desde la India, a Nueva York. Ir a una playa al sur de Francia. Visitar La Habana y tocar el bongo. Cantar flamenco en Sevilla. ¿Qué tal ir a Marruecos y luego volar a Japón? Quiero viajar por todo el mundo. Desde Guinea hasta Hong Kong. Quiero viajar por todo el mundo, desde la India a Nueva York. Sueño viajar por todo el planeta. ¿Cuántos amigos deseo tener? Sueño viajar por todo el planeta. ¿Cuántos amigos deseo tener? Tango en Argentina, cantar en Memphis, un rock and roll, comer pimiento rojo en México, cruzar la línea del Ecuador. Quiero viajar por todo el mundo, desde Guinea hasta Hong Kong. Quiero viajar por todo el mundo. Unidad 5. La familia. En familia. Pista 10. Actividad 1.1. Uno, uno. Mirad, os cuento. Estos son mis abuelos, María y Ricardo. Aquí trabajo yo y ellos son mis compañeros, Alejandro y Patricia. Aquí está mi hermano mayor Jairo y su pareja Liliana. El niño es Alexander, el hijo de Liliana. Este es mi hermano Juan Carlos, ahora vive en Medellín. Ella es mi sobrina Claudia y estos son sus padres. Luis Fernando y mi hermana Yesenia. Aquí está mi prima Carolina con su novio David. Ella se llama Andrea y es mi mejor amiga. Y, por último, en esta foto estoy con mis padres, mi madre María Eugenia y mi padre Manuel. famosos y familia. Pista 11, actividades 1, 1 y 12. Me llamo Thiago y soy fanático de Jennifer López desde pequeño. Tengo todos sus discos, sus películas, lo sé todo sobre ella. ¿Me quieren poner a prueba? Escuchen. Jennifer Lynn López, más conocida como JLo, Nació el 24 de julio de 1969 en el barrio del Bronx de Nueva York. Sus papás son boricuas como yo, de San Juan, Puerto Rico. Su mamá se llama Guadalupe y trabaja en una guardería. Y su papá, David, es programador de computadora. Jennifer tiene dos hermanas. Linda, que trabaja como DJ de la radio WKTU en Nueva York, y Leslie, que es profesora de música. Según la revista People, es la artista hispana con mayor influencia en los Estados Unidos. Y es que además de actriz, es cantante, bailarina, empresaria, productora y diseñadora de moda. Y además, es muy linda. Es la protagonista de muchas películas como Mi Familia, Selena, Anaconda, Bailamos, Made in Manhattan, Bordertown. Como cantante, uno de sus álbumes más exitosos es J.Lo, del año 2001, con el que consigue cinco números uno en Estados Unidos. También con su álbum Love, que se publicó en 2011. Es que Jennifer es la mejor artista del mundo. De su vida personal podemos decir que Jennifer López se ha separado tres veces. La última del actor y cantante de salsa Mark Anthony, también estadounidense y de papás puertorriqueños, con el que tiene dos hijos gemelos, M. Maribel y Maximilian David. ¿Qué más quieren saber? Pregúntenme. Muéstrame tu armario y te diré quién eres. Pista 12. Actividad 1-2: A. Ah. En mi decálogo de ropa debe haber un pantalón de chándal, unas zapatillas deportivas muy cómodas y, por supuesto, camisetas grandes, muy grandes. Para bailar necesito ropa cómoda. Soy bailarina. Hago street dance. B. Bueno, siempre llevo la misma ropa, pantalones de vestir, cinturones, camisas de colores claros y zapatos. Soy profesor y trabajo en una escuela de adultos. Tengo que vestir bien. C. Creo que soy una chica normal, sencilla. A la escuela siempre voy cómoda. Llevo vaqueros y camisetas. D. Soy jardinero y por eso en mi vestuario no falta una camisa y un pantalón, no importa el color, un delantal de trabajo y botas de lluvia para el barro. ¿Qué he aprendido? Pista 13. Actividad 3. Moreno. Nerviosa. Inteligente. Vestido. Guapa. Falda. Aburrida. Alto. Zapatillas. Unidad 6. ¿Dónde vamos? Perdido en Barcelona. Pista 14. Actividad 11. Perdón, ¿cómo puedo ir desde aquí a Plaza de España? ¿Está muy lejos? No, no está lejos. Pero lo mejor es coger el metro aquí, en Plaza Cataluña. Mira, aquí es. Coge la línea roja. Dirección Hospital de Bell Beach. Son cuatro paradas. ¿Sabes cuánto cuesta el billete? El billete sencillo son dos euros. Pero si vas a hacer más viajes, lo mejor es comprar el T10. Cuesta nueve euros con veinticinco. ¿Y puedes hacer diez viajes? Muchas gracias por tu ayuda. Adiós. De nada. Adiós. Viajando por la gran ciudad. Pista 15. Actividad 2.1. Hola. Buenos días. Buenos días. Dígame. Mire, necesito información sobre la tarjeta BICING. Sí, claro. Es muy fácil. Usted entra en la página web de BICING y rellena el formulario. ¿Cuál es la página web? Es 3 punto bicin.cat ¿Qué datos necesito para el formulario? Pues sus datos personales, nombre y apellidos, dirección actual. Es muy sencillo. Usted solo debe seguir las indicaciones. ¿En la página web me informan también sobre las tarifas? Sí, le informan de todo. La tarifa es anual. Y cuesta 29,66 euros. ¿Y cómo se paga? ¿En efectivo o con tarjeta de crédito? Con tarjeta de crédito. Ahora mismo voy a solicitar la tarjeta. Muchas gracias por la información. De nada. Llegan las vacaciones. Pista 16. Actividad 1. Qué bien, Fran. Dos semanas y ya estamos de vacaciones. Sí, es verdad. No me lo creo todavía. Oye, ¿ya sabes dónde vas a ir? Pues no lo sé. Quiero ir a un lugar muy tranquilo, sin ruidos y estar en contacto con la naturaleza. ¿En serio? Yo no... Prefiero visitar una ciudad y cada día hacer una cosa diferente. Quiero unas vacaciones divertidas y conocer a mucha gente. Sí. Visitar una ciudad es siempre muy interesante. Pero ahora yo necesito un viaje más relajante. Estar en la playa, disfrutar del mar, ver un parque natural y, sobre todo, practicar submarinismo. Es fantástico. Bueno, yo prefiero otro tipo de emociones. Visitar museos, ir a conciertos, pasear por las calles, salir de noche y también ir a la playa como tú. ¿A la playa en una ciudad? ¡Uf! ¿Cuánta gente? Sí, pero eso es justo lo que yo quiero. Unidad 7. Hoy es mi día. ¿A qué hora nos vamos? Pista 17. Actividades 1 uno y 1-1. Uno, uno. Diálogo 1: uno. Oye, ¿sabes a qué hora abre el supermercado? A las 9 y media. ¡Qué tarde! No me da tiempo. Pero está abierto hasta las 9 de la noche y no cierra al mediodía. Diálogo 2. María, ¿a qué hora sale el avión de Medellín? Sale de Medellín a las 9 en punto. ¿Y a qué hora llega a Bogotá? A las 10 menos 10. Qué rápido. Diálogo 3. El lunes tengo un examen y en casa no puedo estudiar. ¿Por qué no vas a la biblioteca que está al lado de tu casa? ¿Sabes los horarios? Sí. Abre todos los días, incluidos los fines de semana, desde las 8 de la mañana hasta las diez de la noche. ¿En serio? Esta tarde voy. Diálogo 4. ¿Qué hora es? Es la una y cuarto. Oh no, tengo que ir al banco y seguro que ya está cerrado. Que no, hombre. El banco cierra a las 2. Diálogo 5: Disculpe, ¿tiene hora? Sí. Son las nueve menos diez. Muchas gracias. El seseo. Pista dieciocho. Actividad uno. Azul. Zapato. Pez. Cereza. Cizaña. Zueco. Oz. zócalo cinta palacio soso sándalo esperar sístole Sol, más, suspiro, sepia, mesas, oscuro. Pista 19. Actividad 1-1. 1 azar 2 loza 3 pozo 4 caso 5 cazo 6 paso 7 pozo 8 loza 9 azar 10. Pazo. Un día con Jordi Lavanda. Pista 20. Actividad 2. Un día normal en la vida. En mi vida. Uf. Para comenzar, tengo que decir que mi vida es mucho más normal de lo que piensa la gente. Hola. La gente piensa que me paso la vida de avión en avión y de fiesta en fiesta, pero no siempre es así. Y un día normal, pues, eh, me levanto temprano por la mañana, me ducho, desayuno bien y empiezo a trabajar sobre las ocho. Tengo dos estudios en casa, donde está mi equipo, la gente que trabaja conmigo. Trabajar en casa es un placer. Todos los días, por la mañana, tengo una reunión de trabajo y aquí paso horas y horas. Siempre como muy tarde. Habitualmente como en un restaurante cerca de casa y nunca antes de las 3. Voy con la gente de mi equipo o con algún cliente nuevo. ¿Qué hago después de comer? Bueno... Después de comer, no duermo la siesta. <laughs> Eso es imposible para mí. Por la tarde, hago mis dibujos. Estoy solo en mi despacho. Es mi momento para pensar. Para crear. Todas las noches escucho música o leo algo. Casi nunca veo la tele. Ceno en casa tranquilo. Y si puedo... Me acuesto a eso de las 12. Y así pasó el día. Tampoco es más misterioso. Unidad 8. A cenar o al cine. Para gustos, los colores. Pista 21. Actividades 2 y 2.1. Vamos a continuar con nuestro programa. Comentando la última encuesta sobre los gustos de los jóvenes universitarios madrileños, según un estudio elaborado por la Universidad San Pablo CEU y la ONG Cooperación Internacional. Los resultados son muy interesantes. Cerca de un 74% de los universitarios de Madrid dice que les encanta ir a conciertos de música moderna y lo hace varias veces al mes. El 69% asegura que les gusta mucho salir con sus amigos. El 47% sale entre una y cuatro veces al mes y el 22% más de cuatro veces al mes. Además, en su tiempo de ocio, a los universitarios les gusta conectarse a Internet, 64,8%, y escuchar música, 53%. Sin embargo, la mayoría de los universitarios lee poco. Tan solo el 38% lee entre 1 y y tres libros al año. Pero si sí les gusta mucho practicar deportes, cerca de un 70% realiza algún tipo de deporte durante al menos seis horas a la semana. Según la encuesta, los universitarios madrileños ven muy poco la televisión. 10% y prefieren ver series o películas por internet. 60%. Nos dicen también que casi nunca escuchan la radio para informarse. 2%. Solo para oír música. Unidad 9. Nos vamos de tapas. ¿Qué vais a tomar? Pista 22. Actividades 3 y 3 1 Diálogo 1 Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué va a tomar? Una Coca-Cola con hielo y limón, por favor. ¿Algo de comer? Mmm. Sí, me pone un pincho de tortilla de patata. Está caliente, ¿verdad? Sí, sí, recién hecha. ¿Algo más? No, gracias. Aquí tiene, caballero. Que aproveche. Gracias. La cuenta, por favor. Son 2,95. Aquí tiene. Diálogo 2. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué vais a tomar? Yo, una cerveza bien fría. Para mí, una copa de vino tinto. ¿Puede ser Rioja? Sí, no hay problema. Ponemos un Rioja de la casa que está estupendo. ¿Vais a comer algo? Sí, unas tapas para compartir. Una de aceitunas y una ración de patatas bravas. ¿Pan? ¿Vais a querer? Sí, un poco de pan. ¿Algo más? No, por el momento está bien. Perfecto. Perdona, ¿cuánto es? Todo junto, ¿verdad? Sí, todo junto. Vamos a ver. Una cerveza, una copa de vino, una de aceitunas y una ración de patatas. Pues son 16,30. Aprender aprendiendo. Pista 23. Actividad 2. A. Yo me grabo con mi móvil hablando en inglés. Escuchándome, conozco mis errores de pronunciación y puedo corregirlos. B. Es muy divertido hablar con personas del país, de la lengua que estudias e intercambiar con ellos. Los conocimientos sobre la cultura. ¿Se aprende tanto? C. Me encanta leer y por eso leo libros que puedo entender según mi nivel de alemán. Se llaman lecturas graduadas y las consigo en las librerías y bibliotecas. D. Me gusta ver películas y series. Es mi forma favorita de practicar un idioma. Ahora estoy viendo una telenovela en italiano. E. No tengo mucho tiempo para estudiar francés. Por eso estoy aprendiendo con un libro que tiene todos los ejercicios y notas gramaticales en español. Me ayuda mucho. F. Mi método es hablar y hablar. Siempre que puedo, hablo en inglés. Prefiero aprender hablando que aprender escribiendo. Es mucho más productivo. Unidad 10. Ya hemos llegado. ¿Qué has hecho hoy? Pista 24. Actividad 3-1. Qué tarde. ¿Qué te ha pasado? Es que hemos tenido una reunión larguísima en el trabajo y no te he podido llamar. Ha venido el gran jefe hoy, ¿sabes? ¿Y tú qué has hecho hoy? Nada. He ido a trabajar como siempre. Bueno, esta mañana no he podido ir en el coche y he tenido que ir en metro. ¿Tú en metro? Pero si siempre me has dicho que odias el metro. Ya. Pero es que esta mañana, antes de salir, he oído en la radio que los autobuses están de huelga. ¿Y por qué no has ido en taxi? Pues porque con la huelga todo el mundo ha usado su coche y había un atasco monumental. Tú no tienes problemas. Vas y vuelves andando. ¡Qué suerte! Sí, la verdad es que sí. Tener el trabajo cerca de casa es una suerte y en esta ciudad más. Pista 25. Actividades 4 y 4, 2. Normalmente me levanto a las 6 de la mañana porque a las 7 entro a trabajar. Mi horario de mañana es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Luego tengo una hora para comer, así que habitualmente como en la oficina con mis compañeros. Bueno, hoy he vuelto a casa porque he pedido un permiso para ir al médico. Por la tarde, trabajo de 3 a 5 y luego tengo clase en la universidad hasta las 9. Llego a casa sobre las 10, me cambio, preparo la cena y, a eso de las 11, ceno y me acuesto. Hoy me he acostado antes porque he comido un bocadillo en la facultad y no he cenado. ¿Lo has visto ya? Pista 26. Actividades 1 y 1, 1. Hombre, Mario, qué sorpresa. ¿Qué haces en Madrid? Pues ya ves, he venido de visita con unos amigos míos. ¿Y tú? Yo también. Qué casualidad. ¿Y qué habéis visto? Pues ya hemos estado en el Museo del Prado. En la Plaza de Cibeles, en la Gran Vía... ¿Y en el Reina Sofía habéis estado? No, todavía no hemos ido. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Y el rastro? ¿Lo habéis visto? Sí, hemos ido esta mañana y hemos comprado muchas cosas. ¿Y qué tal? Es muy interesante, aunque hay mucha gente. Bueno, cuéntame, ¿qué más habéis visto? ¿Alguna recomendación? Bueno. Ya hemos visitado el retiro y nos ha encantado. Es precioso. Sí, yo también. ¿Habéis salido de noche? No, todavía no hemos ido de marcha. Queremos ir de tapas por la Plaza Mayor. Si quieres, podemos vernos. Vale, perfecto. Se lo digo a Julián, un amigo mío que está aquí conmigo, y quedamos. Te llamo al móvil. Perfecto. Entonces, hasta esta noche. Escritores Hispanos. Pista 27. Actividades 2 y 2.2. Isabel Allende es una escritora chilena nacida en 1942. Sobrina del presidente Salvador Allende, Isabel sale de Chile en 1973 tras el golpe militar de Augusto Pinochet. En el exilio escribe su primera novela de gran éxito internacional, La Casa de los Espíritus. Es la escritora en lengua española más leída de todos los tiempos. Ha cultivado el periodismo, la novela, los cuentos infantiles y el teatro. Su lenguaje es sencillo y claro. Uno de sus libros más personales es Paula, dedicado a su hija fallecida. Ha vendido millones de copias de sus libros, con traducciones a multitud de idiomas. Otras obras son De Amor y de Sombra y Eva Luna. También ha obtenido numerosos galardones por sus obras, como el Premio Nacional de Literatura de Chile, en 2010. Es una de las primeras novelistas latinoamericanas que ha alcanzado fama y reconocimiento a escala mundial. Actualmente reside en la ciudad de San Rafael, California, Estados Unidos. Unidad 11 Mañana es fiesta. Ni hablar. Pista 28. Actividades 1 y 1, 2. Diálogo A. María es insoportable. Siempre se ríe de mí. Bueno, bueno, no lo creo. Ya sabes que ella es muy bromista y le encanta divertirse. Tienes que hablar con ella y decirle que estás molesta. Ni hablar. No quiero ni verla diálogo b por qué te enfadas ahora sergio que por qué me enfado no por nada solamente que en media hora quedamos con maría y miguel para ir al cine y ahora me dices que no puedes ir lo siento siempre es lo mismo nunca se pueden hacer planes contigo anda solo soy que no puedo que no que ni hoy ni nunca diálogo c ¿Quieres comer algo más? No, gracias, abuela. No tengo hambre. Pero si no comes nada, ¿de verdad que no tienes hambre? Que no, abuela. Que no quiero nada. Diálogo D. Este año mis hijos van a pasar las vacaciones de verano con sus abuelos. ¿Y los tuyos? No lo sé. El año pasado fueron a un campamento y lo pasaron muy mal. Así que no los vuelvo a llevar nunca jamás. Fue horrible. Recorre Sudamérica. Pista 29. Actividad 1. Mensaje A. Para empezar, calcula todo en dólares. En países como Perú, por ejemplo, la moneda son los soles, pero es fácil encontrar un banco o una agencia de cambio. Mensaje B. En general, comer bien en Sudamérica no es caro. Para saber cuánto puedes gastar en alojamiento, ponte en contacto antes con los hoteles y pensiones y pregunta el precio. Así tienes una idea más clara del dinero que vas a necesitar y puedes hacer un presupuesto. Mensaje C. La mayoría de los aventureros que recorren Sudamérica empiezan en Argentina y continúan hacia Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Los países menos visitados son Uruguay y Paraguay. Y Brasil, planifícalo en otro viaje. Es un país enorme. Mensaje D. Para mantener a tu familia y amigos informados de lo que está pasando en tu viaje, crea tu propio blog. Así tienes un diario, subes fotos y ayudas a otros aventureros con tus experiencias. Mensaje E. Lleva pocas maletas, un chubasquero de lluvia y contra el viento, unos vaqueros, un par de camisetas, ropa interior y unos buenos zapatos usados y cómodos. Mensaje F. Todos los países son diferentes. Infórmate sobre las medidas de seguridad en cada país. Mensaje G. Antes de viajar, Escoge los países y lugares que vas a visitar y decide cuántos días o semanas te vas a quedar en cada uno. Mensaje H. En el transcurso del viaje, seguro que te encuentras con otros turistas con tu mismo objetivo, recorrer Sudamérica. Habla con ellos e intercambia tus experiencias. Es una oportunidad maravillosa de conocer gente, hacer preguntas o recibir buenos consejos. Mensaje I. Si eres europeo, no necesitas una visa para viajar a Latinoamérica, solo tu pasaporte. Si tu viaje es por más de tres meses, pide información sobre visados antes de viajar. Mensaje J. Busca información sobre las vacunas necesarias en los países que vas a visitar. Antes de viajar, ve al médico. Variedades del español. Pista 30. Actividad 1. Azúcar. Azúcar. Pesadilla. Pesadilla. Hacer. Hacer. Ceniza. Ceniza. Cereza. Cereza. Gracias. Gracias. Vista 31. Actividades 2 y 4. Texto 1. Fragmento adaptado de Casa Tomada, de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella. Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. Texto 2. Fragmento de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. De una plumada, los militares cambiaron la historia, borrando los episodios, las ideologías y los personajes que el régimen desaprobaba. Acomodaron los mapas porque no había ninguna razón para poner el norte arriba, tan lejos de la patria, si se podía poner abajo donde quedaba más favorecida y, de paso, pintaron con azul de Prusia vastas orillas de aguas territoriales hasta los límites de Asia y de África. Texto 3. Fragmento de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Unidad 12. Viaja con nosotros. Cuéntame qué hiciste. Pista 33. Actividad 1.1. El 75% de los internautas en España usaron redes sociales el año pasado, y es que es el quinto país del mundo que más utiliza estas redes, por encima de Francia y Alemania. Según los datos facilitados por Facebook, esta red social superó los 800 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 15 millones se conectaron en España. Facebook fue la segunda página más vista en España después de Google. Por su parte, Twitter llegó a los 200 millones de usuarios en el mundo, unos 4,5 millones de usuarios en España. Twenty, la red social española creada en 2006 y que se caracteriza por unir al público más joven, sus usuarios tienen entre 14 y 35 años, alcanzó en octubre los 14 millones de usuarios en España. Poco a poco se está introduciendo en Europa y en el resto del mundo. Por su parte, LinkedIn, la red social de los profesionales, superó los 135 millones de usuarios en el mundo y llegó en España a los 2 millones. ¿Qué tiempo hace? Pista 34. Actividad 1.1. Uruguay está ubicado en una zona templada del continente. Tenemos las cuatro estaciones muy marcadas. En verano, bueno... El verano austral, ¿eh? los meses de enero y febrero, hace una temperatura máxima de 40 grados centígrados. Y este, en invierno no, no hace frío porque normalmente la temperatura es de unos 10 grados centígrados en el invierno, o sea, en junio y julio. ¿Viste? Bueno, es un clima templado. En el otoño hay más humedad y llueve bastante. Y los inviernos son poco fríos. Y este... La primavera re agradable. Ah, a mí me gusta mucho. Pista 35. Actividad 3. Buenas tardes. ¿A qué piso va? Al quinto. Qué calor hace hoy, ¿verdad? Uf, sí, es verdad. Yo acabo de llegar de viaje y no puedo más. Es que aquí en verano ya se sabe, 35 o 40 grados, como poco. Sí, sí, insoportable. Bueno, pues nada, buenas tardes. Adiós, hasta luego. Unidad 13. Curiosidades. Es muy interesante. Pista 36. Actividad 3. Diálogo 1. Qué contento estoy de estar aquí, en esta feria de novedades tecnológicas. Lo vamos a pasar muy bien. Sí, Juan. Yo también estoy muy contenta. ¿Entramos ya y vemos lo que hay? Sí, por supuesto. Estoy muy interesado en conocer las novedades. ¿Y yo? Anda, mira. ¿Aquel no es Jaime, tu profesor de matemáticas? Sí, sí. Es mi profesor. ¿Sabes quién es esa mujer tan guapa que está a su lado? Es la profesora de historia de cuarto curso. Es también la directora del departamento. Me parece que es egipcia, pero no estoy segura. Y sí que es guapa. Bueno, pero no tan guapa como tú. <risas> <risas> Anda, vamos. Diálogo 2 ¡Madre mía, qué ambiente! Esta feria es como el mundo del futuro. Mira, Juan, ¿qué es eso? Es un pequeño robot multifunción. Está pensado para los niños. Habla con ellos en varios idiomas y les ayuda con los deberes. También informa del tiempo y de los eventos más importantes del día en la ciudad. Además, es de un material muy flexible. Así que es seguro y difícil de romperse. ¡Qué maravilla! Oye, vamos allí. Estoy viendo una televisión gigante. El cartel de información dice que es la televisión más grande del mundo. Pues yo no la veo. ¿Dónde está? Está allí, al fondo. Ah, sí. Ya la veo. Vamos, María. Tiene... 110 pulgadas. Es de la marca Maple. ¡Qué pasada! Estamos en el siglo XXI, pero aquí me siento como en el 25. <laughs> ¿Ves a ese hombre? El de unas gafas extrañas. ¿Qué está haciendo? Parece que son unas gafas de visión nocturna con muy buena resolución. Fíjate, son curvas, grandes y muy oscuras. Pero son muy buenas para ver cualquier cosa en la oscuridad. Por cierto, ¿qué hora es? Tengo que estar en la facultad a las tres. Son las dos y media. Mañana es jueves, así que podemos volver mañana. Sí, volveremos. Esta feria está muy bien. Todo está organizado de maravilla. Vale. Además, yo también tengo que irme. Estoy de camarero en el bar de la facultad y empiezo a trabajar a las tres y media. ¿Volvemos juntos? Claro. Y comieron perdices. Pista 37. Actividad 1-1. Hola Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, enhorabuena por la boda. Yo creo que nos lo pasaremos muy bien. Gracias. Estoy muy contento. Por cierto... He oído que en la región de Morelos casarse es especial. Tú eres de allí y te casaste allí, ¿no? Sí, sí, hace dos años. Ah, sí? Cuéntame. Pues verás, primero nosotros les informamos a nuestros padres. Bueno, claro, eso es igual que en España, hay que decir solo a la familia. <laughs> claro, claro. Después mis papás visitan a la familia de mi novia para conocerse y platicar sobre la decisión que tomamos. Después de varias opiniones, nos dan la conformidad. Decidimos la fecha para el casamiento y programamos todos los preparativos. ¿Sí? Ese paso no se da en España. Es menos formal que allí. No se necesita la conformidad. Simplemente se anuncia y ya está. Ya, ya. Pero no es tan diferente. En realidad, es una tradición que viene de antiguo. Pero no conozco a nadie que no haya tenido la conformidad de su familia. ¿Te imaginas? <laughs> Después de unos días, se produce una nueva visita a la familia de la novia. Se llevan regalos, los anillos, y así queda formalizado el compromiso de matrimonio. Al final tomamos café con tamales. Sí, todo se celebra comiendo. Eso es tan importante como en España. <laughs> ¿Y luego? Bueno, el día antes de la boda se hace una fiesta en casa de la novia. Llega el novio, acompañado de su familia y amigos. Y a las doce de la noche se hace la ceremonia de la velación. ¿Velación? ¿Eso qué es? Es una ceremonia en la que se cubren a los novios, que están de rodillas, con un velo, ante un altar de la casa. Los familiares piden a Dios que el matrimonio sea un éxito. No lo sabía. Qué curioso. Es completamente diferente a lo que ocurre en España. En Morelos es más tradicional que aquí. ¿Y la boda? Bueno, la boda es similar a la de aquí. La iglesia, la lluvia de arroz y pétalos de rosa. ¿Y la celebración en casa del novio? Sí, bueno, es como aquí, parecido. Eso sí, aquí se celebra en un salón de bodas o en un restaurante. Es raro que se celebre en casa. Pista 38. Actividad 2 -1. Oye, Edurne, ¿puedes contarme cómo fue tu despedida de soltera? Es que el próximo mes es la boda de Marta, la chica que te presenté el otro día, ya sabes, y queremos organizarle algo especial. Claro, encantada. Mira, yo no sabía nada, pero mis amigas organizaron una fiesta increíble. Llegaron a mi casa todas vestidas de novio, todas iguales. <laughs> no me digas. <laughs> Entonces sacaron algo de una bolsa enorme que traían. Era un vestido de novia. Una de ellas, que es modista, se encargó de hacer el traje. ¿Ah, sí? ¿Cómo era? ¿Era de papel? No, no, era de tela. Estaba hecho como el de una novia con cosas recicladas de la cocina. Precisamente tengo aquí la fotografía. Mírala. El vestido es blanco y con flores amarillas. En la cintura tiene un lazo del que cuelgan utensilios de cocina, como un colador. Un rayador, un filtro de grifo, una cuchara y en la cabeza un gorro de piscina que por detrás tiene un velo de novia y por delante una fregona. ¡Ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Qué graciosa estás! Además, como ves, ellas llevan también el pelo recogido y un bigote, como los hombres. ¿Y en las manos? ¿Qué llevas? Pues unos guantes largos de fregar y de bolso. Una caja de huevos de plástico con un asa. ¡No! Sí, sí. <laughs> Figúrate, así me hicieron salir de mi casa, así. Y de allí nos fuimos a un restaurante. ¡Qué vergüenza pasé! Me lo imagino. Pero fue divertido, ¿no? Muchísimo. Cenamos y nos fuimos de marcha al casco viejo, donde bailamos sin parar y nos lo pasamos bomba. Ha sido una de las mejores noches de mi vida. Me lo imagino. A ver si a mí se me ocurre una fiesta tan divertida. Bueno, Edurne, nos vemos. Sí, llámame si necesitas ayuda. A mí estas cosas me encantan. Unidad 14. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo era la vida sin móvil? Pista 39. Actividad 1-1. ¿Sabías que el primer teléfono móvil de la historia, Motorola, apareció por primera vez en el año de 1983? Era bastante pesado, unos 780 gramos. Obviamente, era analógico. La batería solo duraba una hora y la calidad de sonido era muy mala. Era pesado y poco estético. Pero aún así, había personas que pagaban los 3.995 dólares que costaba por tenerlo, lo cual lo convirtió en un objeto de lujo. Los primeros en utilizarlos fueron hombres de negocios, ejecutivos y personas con un alto poder adquisitivo. La segunda generación de teléfonos móviles hizo su aparición en la década de los 90. En su mayoría, eran de tecnología digital, la batería duraba más y tenían una mejor calidad de sonido. Estos teléfonos ya contaban con la posibilidad de envío y recepción de mensajes de texto, los SMS. A finales de esa década, se produjo la fiebre de los teléfonos móviles. El producto se abarató debido a la competencia entre las diferentes compañías telefónicas, y la demanda de estos aparatos se disparó alcanzando unas cifras increíbles. Hasta ese momento, el teléfono se usaba para hablar y enviar y recibir mensajes de texto. Actualmente, el teléfono móvil se ha convertido en un ordenador que permite llamar, ejecutar aplicaciones, conectarse a Internet, hacer fotografías, vídeos, ver televisión y muchas cosas más. Pista 40. Actividad 51. Eran los regalos estrella de cumpleaños y reyes, porque no solo disfrutaban los niños, sino toda la familia. Preguntas, pruebas, habilidad, pero sobre todo muchas risas alrededor de una mesa. Con la familia o con los amigos, las tardes no eran lo mismo sin estos juegos de mesa. 2. Probablemente fue el regalo más caro de mi infancia y también el que más aproveché. Ella y yo éramos inseparables y era imposible imaginar un verano si no era pedaleando. Recuerdo perfectamente cuando los Reyes Magos me la trajeron. Todavía me acuerdo de la marca, el modelo y el color. 3. Recuerdo uno de los primeros con el que jugaba de pequeña. Era muy moderno y yo me sentía una gran compositora. Realmente lo único que sabía tocar era el cumpleaños feliz y poco más, pero todos soñábamos con ser grandes músicos. 4. Hoy tenemos todo tipo de aparatitos electrónicos para comunicarnos. Y escuchar música. Pero no siempre fue así. ¡Cómo me gustaba ir por la calle con él! Me hacía sentir el más guay del barrio y todos mis amigos me lo pedían. Siempre llevaba varias cintas para ir cambiando de vez en cuando. ¡Cómo sonaba Mecano o Alaska! ¡Anda que no ha cambiado la vida! 5. Me acuerdo perfectamente de que la compramos en un viaje a Ceuta, cuando en aquellos tiempos estaba de moda ir a Ceuta y traerse aparatos electrónicos, porque allí era todo más barato que en la península. Era un juego de un vampiro que iba caminando, y según caminaba le caían del cielo palos, rayos de sol, gotas de agua. Tenías que atravesar el camino y entrar en una torre, y así sucesivamente. Qué tiempos aquellos. Creo que aún debe de estar ese juego en casa de mi madre. ¡Qué movida! Pista 41. Actividad 3-1. Bueno, aquí estamos con Luis y Marta, una pareja que vivió la movida madrileña. Contadnos. ¿Cuántos años teníais en esta época? ¿Qué hacíais? Pues yo tenía 24 y trabajaba en una librería en el centro de Madrid. Sí, yo era más jovencita. <laughs> tenía 18 y aún estudiaba, ¿eh? Estudiaba Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Vivíais en casa de vuestros padres? No, ninguno de los dos vivíamos en casa de nuestros padres. Yo compartía piso con unas compañeras de la facultad, y él estaba en un apartamento en Moncloa. ¿Y cuándo os veíais? Al principio nos veíamos todos los fines de semana, y después también entre semana, porque salíamos mucho por ahí. ¿Y eso por qué? Porque era la época de la movida. ¿No te acuerdas? Ajá. ¿Y en qué consistía exactamente? Pues íbamos a los bares de Chueca y Malasaña, que entonces eran dos barrios que estaban de moda para salir por Madrid. Escuchábamos música, bailábamos, bueno, que había movida. Ah, ¿y qué tipo de música escuchabais? Pues todos los grupos que empezaban a ser famosos en esos años, Alaska y los Pegamoides, Miguel Bosé, Nacha Pop, no sé, también Radio Futura, Los Inhumanos y luego en cine las películas de Pedro Almodóvar que fueron una auténtica revolución. Sí, es cierto, Pedro Almodóvar. ¿Y cómo vestíais? Nos poníamos ropa de cuero combinada con ropa de colores. Faldas cortas, pantalones estrechos, mallas y medias rotas, hombreras. Lo mejor era cómo llevábamos el pelo. Nos poníamos el pelo de punta. ¿Te acuerdas? Ahora cuando veo las fotos... <laughs> y teñido con muchos colores. Muchos chicos llevábamos el pelo largo. Y el maquillaje. Nos maquillábamos con colores fuertes y llamativos. La verdad es que nos divertíamos mucho. El espíritu de la movida madrileña era la libertad después de la muerte de Franco. Se veía reflejado en el aspecto físico, en la diversión y también en la cultura y en las artes. Qué tiempos. Unidad 15. Cuenta, cuenta. ¡Qué curioso! Pista 42. Actividad 2.1. El guardabosques Roy Sullivan sobrevivió al impacto de un rayo en cinco ocasiones. La probabilidad de que una persona reciba la descarga de un rayo a lo largo de su vida es de una entre 3.000. Y sin embargo, a él le sucedió. En 1942, Sullivan se encontraba en un mirador del Parque Nacional Senandoa, en Virginia, Estados Unidos. Allí, recibió su primera descarga eléctrica. El rayo impactó sobre su pierna y perdió la uña del dedo gordo del pie. En 1969, un rayo cayó sobre su camión mientras conducía por un camino de montaña. El rayo le quemó las cejas por completo y perdió el conocimiento. En 1970, mientras se encontraba en el patio de su casa, un rayo lo alcanzó inesperadamente provocándole quemaduras en el hombro izquierdo. En 1972, otro rayo cayó sobre Sullivan cuando se encontraba en su casita del bosque y le quemó el pelo. Finalmente, el último rayo que cayó sobre el desafortunado Sullivan lo hizo en 1977, mientras se encontraba pescando en el lago del parque, y tuvo que ser hospitalizado con quemaduras en el pecho y el estómago. ¡Vaya noticia! Pista 43, actividad 2.2. Soy mecánico y yo lo vi todo, aunque era de noche. Ella circulaba a toda velocidad y hablando por el móvil. En mi opinión, ella tuvo la culpa. Yo estaba tirando la basura. Soy la mujer del mecánico. Y escuché un ruido tremendo. Cuando me acerqué, vi al señor que tiraba la moto al suelo para fingir el accidente. No sé qué decirle, pero creo que ella tiene razón. Pues yo soy astrónomo. Recuerdo que era de día, estaba en la azotea esas horas mirando las estrellas y no vi ni escuché nada, así que no tengo ni idea de quién fue el culpable. Yo estaba esperándola al final del callejón y no lo vi bien porque estaba muy oscuro, pero parecía que el conductor llevaba gafas de sol y seguro que no vio a mi amiga. Creo que él tuvo la culpa. Yo soy amigo del conductor. Sé que nunca conduce con gafas de sol y además era de noche. Mi amigo es muy tranquilo y estaba buscando una tienda, así que iba muy despacio. A mí me parece que ella tuvo la culpa. Cuéntame un cuento. Pista 44. Actividades 2, 1 y 2, 2. Hombre, mi príncipe favorito. Qué guapo estás. ¿Qué haces tú por aquí? Qué sorpresa. Perdona, madrina, por no avisarte antes. Tú también estás estupenda. Pero no he venido a hacer cumplidos. Tengo que hablar contigo. Pero... Qué nervioso estás. ¿Qué te pasa? Tengo que contarte una cosa que me pasó el otro día cuando iba paseando por el campo. Vaya, por Dios. ¿Qué te pasó? Pues verás. Iba yo tan tranquilo como siempre, dando una vuelta. Me acerqué a un grupo de campesinos y vi algo muy extraño que me dejó la sangre helada, madrina. ¿Sí? No me digas el qué. Uno de los campesinos se giró y, de repente, apareció un ser que era horrible, peludo, con garras y una extraña cola. ¿De verdad? Anda, anda, no puede ser, no me lo puedo creer. ¿Que sí? ¿Que te digo que sí? En ese momento me di cuenta de que todos los habitantes del reino me ocultaban algo y por eso he venido a hablar contigo. Vaya, cuánto lo siento, creo que ha llegado el momento de contarte algo. Empieza cuando tú naciste una malvada bruja maldijo nuestro reino, escondió siete objetos mágicos cada uno de ellos protegido por una criatura fantástica y terrible en algún lugar del reino. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Eso es un cuento. Lo siento, cariño. Es que eres un príncipe. En la maldición, dijo que tenías que descubrir quiénes eran los guardianes de los objetos mágicos y quitárselos para poder salvar al reino de un terrible destino. Dijo también que ibas a encontrar a tu verdadero amor, pero que ibas a sufrir mucho por su culpa. Unidad 16. Un futuro sostenible. Dos minutos de tu tiempo. Pista 45. Actividades 1-1 y 1-2. Reciclar es cualquier proceso donde se recogen los residuos y se transforman en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. ¿Qué se puede reciclar? Prácticamente el 90% de la basura doméstica es reciclable. Por eso es importante separar en nuestra casa la basura y depositarla en los contenedores adecuados. Hay contenedores de papel y cartón, materias orgánicas, vidrio, latas de aluminio, envases de plástico, pilas, etc. Por cada tonelada de vidrio reciclado se salva una tonelada de recursos naturales, ya que el vidrio es 100% reciclable. Por otro lado, si usamos botellas rellenables o retornables, podremos reducir la contaminación en un 20%, ya que una tonelada de vidrio reutilizado varias veces ahorrará 117 barriles de petróleo. Los principales objetivos del reciclaje son el ahorro de energía y la conservación de los recursos naturales. Si reciclamos, disminuirá el volumen de residuos. Se protegerá el medio ambiente y ahorraremos recursos naturales. Asimismo, evitaremos la deforestación, reduciremos el 80% de la basura y, además, al procesarla disminuiremos la contaminación. Si das dos minutos diarios de tu tiempo, vivirás en un mundo más limpio. Pista 46. Actividad 1-4. Nunca sé qué hacer con las latas de bebida y los envases de detergente líquido. Eso va todo al contenedor verde, ¿no? No, no. Hay que tirarlo en el amarillo, que es donde va todo lo de plástico. También los bricks de leche, las botellas de aceite y los envases de yogur. Entonces, el bote de champú también, ¿verdad? Sí, sí, también, si es de plástico. En el verde hay que depositar las botellas de vino, los tarros de mermelada y los frascos de perfume. ¿Y los cristales de las ventanas? No, los cristales de las ventanas no, porque son de cristal, no de vidrio. Esos hay que llevarlos al punto limpio, junto con las pilas y los electrodomésticos. Si quieres, te los llevo yo, porque tengo que ir a tirar una plancha y un teléfono viejo. Vale. Yo voy ahora al contenedor azul con un montón de periódicos y revistas. ¿Tenéis algo? Sí, una caja de galletas y bolsas de papel. Espera, te lo preparo. Ocio al aire libre. Pista 47. Actividad 1-2. Qué ganas tengo de salir al campo este fin de semana. ¿Qué os parece si nos vamos al norte y hacemos deporte de aventura? He visto una oferta que ofrece rutas en cuads, espeleología y el descenso del río Sella en canoa. Es que yo creo que ahora en el norte hará frío. Prefiero ir al sur, montar a caballo, visitar alguna bodega, ya sabes, algo más tranquilo. ¿Tú qué opinas, Blanca? Pues a mí lo que no me apetece es hacer un viaje muy largo, porque si no pasaremos todo el fin de semana en el coche. Me han hablado de la ruta de los pueblos negros, en Guadalajara, que está aquí al lado, y te aseguro que allí también podremos hacer actividades al aire libre, senderismo, rutas a caballo. La verdad es que parece interesante. Habrá que ver qué tiempo hará este fin de semana. Creo que hará bueno. Luego lo miraré en Internet. La verdad es que tienes razón con lo de la distancia, pero yo quiero hacer algo activo. Si me aseguráis que nos vamos a mover, me apunto a la ruta de los pueblos negros. Yo te prometo que lo pasaremos bien. ¿Y tú, Raúl? ¿Haremos algo más que comer y dormir? <risa> <risa> ¡Que sí! Te prometo que participaremos en todas las actividades al aire libre. Pista 48. Actividad 2 -1. Queridos oyentes, ha llegado el momento del pronóstico del tiempo para este fin de semana. Desde el Atlántico se acerca una fuerte tormenta que afectará sobre todo al noroeste y norte de la península durante todo el fin de semana. Habrá nubes en el noroeste y lloverá ligeramente durante la primera parte del sábado. En el norte, Nevará en los picos de Europa y las densas nieblas se extenderán por la cordillera Cantábrica hasta País Vasco y Navarra. En el noreste estará parcialmente nuboso, incluso en el campo habrá heladas a primera hora de la mañana. En el centro soplarán fuertes vientos por la mañana. Sin embargo, la tarde se presentará soleada y con una máxima de 23 grados. En el sur y en la costa mediterránea brillará el sol. En general, se espera un ligero ascenso de las temperaturas en todo el país. Si quieren mantenerse informados, les invitamos a consultar nuestro Twitter, arroba, el tiempo este finde. Unidad 17. Con una condición. Nunca pensé que lo haría. Pista 49. Actividad 2 -1. Yo siempre pensé que estudiaría enfermería, que conocería a mi pareja ideal, que me casaría con él y que tendría una familia. Ah. y que me dedicaría solo a la casa y a la familia. Pues nunca me he casado y no tengo hijos. Pero no he dejado de trabajar nunca como enfermera, que es lo que más me gusta. Mi familia pensaba que sería un gran abogado, como mi padre. Y yo mismo lo creí durante mucho tiempo. Pero en un viaje a la India descubrí que podía ayudar de otra manera y desde entonces trabajo en cooperación internacional. Tenía muchos sueños, muchos. Imaginaba que tendría un buen trabajo, que ganaría mucho dinero, que sería muy independiente y que viajaría por todo el mundo. Pero a los veinte años me enamoré, me casé, y dejé los estudios para ocuparme de la casa. Nunca me lo perdonaré. Nunca. Yo no quería trabajar en la empresa de mi familia. Imaginaba que sería un buen actor y me convertiría en una estrella de cine. Sin embargo, cuando falleció mi padre, tuve que asumir todo el control de la empresa y todo cambió. Dejé mis estudios de arte dramático y me convertí en empresario. Es deprimente. ¿A mí? Me gustaba pensar que participaría en un reality show y que conocería a muchos famosos, que saldría en la televisión y que me haría presentadora de algún programa. Pero resulta que la televisión me da vergüenza y que no me interesa a nada ese mundillo. Menos mal que se me borró esa idea de la cabeza. <laughs> Deberías cuidarte. Pista 50. Actividad 1, 1 Bienvenido al servicio automático de petición de cita de su centro de salud. Para pedir cita, diga cita o marque un 1. Para otras consultas, diga otras consultas o marque el 2. Un momento, por favor, enseguida le pasamos con el centro de salud. Centro de salud de Santa Marta, buenos días. Dígame. Buenos días. Querría pedir cita con el doctor Sanz. Lo siento, pero no podremos atenderle hasta mañana. Es que me he caído. Creo que no puedo esperar tanto. ¿Qué me aconseja usted? ¿Qué síntomas tiene? Me duele la cabeza y estoy mareado, pero sobre todo me duele mucho el brazo derecho. Un momento, por favor. Le paso directamente con el doctor Sanz. Eh, buenos días. Me dice la enfermera que se ha caído y que le duele mucho el brazo, ¿verdad? Dígame, ¿puede moverlo? Uf, no. Imposible. ¿Qué hago? Pues yo que usted iría a urgencias inmediatamente. ¿A dónde? Es que no soy de aquí. Debería ir al Hospital San Carlos, porque allí le podrá ver un traumatólogo y ver si tiene el brazo roto. Yo en su lugar iría ahora mismo. ¿Le importaría decirme dónde está ese hospital? ¿Podría ir en coche desde mi casa? Vivo cerca del parque del oeste. ¿Conducir en su estado? No. Mejor tendría que llevarle a alguien. Es que ahora mismo estoy solo. Si no puede acompañarle nadie, podría llamar a emergencias al 112. Unidad 18. Imperativamente. Organízate. Pista 51. Actividades 5 y 5.1. A ver, la siguiente oyente nos comenta cómo organizarse en casa. Hola, buenos días. Soy Ana Guzmán. Mira, en primer lugar, comentarte que me encanta vuestro programa. Muchas gracias, Ana. ¿Cuáles son tus ocho tareas imprescindibles en casa? Mira, yo odio las tareas del hogar porque nunca acaban, pero hay que hacerlas. Lo mejor es incorporarlas en nuestro día a día, de forma progresiva, y así se convierten en rutina y las haces sin darte cuenta. Veamos. En primer lugar, he puesto deja tu cama hecha antes de salir de casa. En general, esto sí que lo cumplo a diario. Mi abuela me acostumbró a hacerlo antes de ir al cole por la mañana. Son cinco minutos y evitas la sensación de desorden que da llegar a casa y ver la cama sin hacer. En segundo lugar, tengo recoge la mesa después de cada comida. Esto no me gusta nada. Me da mucha pereza porque tengo sueño después de comer. Así que unas veces lo hago y otras no. En tercer lugar, dobla y guarda la ropa en los armarios. El tema de la ropa en casa me desespera. Es un ciclo sin fin. Siempre hay que poner la lavadora, tender, planchar, doblar y guardar. Uf. En cuarto lugar, quita el polvo. Yo no lo hago a menudo porque no lo veo. Sé que está ahí, pero... Lo mejor sería hacerlo cada día, pero no me gusta. Así que lo hago una vez a la semana. Después he puesto piensa y prepara la comida para el día siguiente. Si por la noche piensas en qué vas a comer mañana y lo preparas, todo es mucho más fácil. En sexto lugar, recoge la cocina antes de ir a dormir. Esto es algo que intento hacer siempre que puedo. No puedo soportar levantarme por la mañana con prisa. Y ver toda la cocina llena de platos, sobras de comida, botellas. En el número 7, tira la basura a diario, si no hay mal olor en casa. Y finalmente, deshazte de una cosa inútil cada día. Tenemos cientos de cosas absurdas que no hacen más que acumular polvo y ocupar espacio en casa. Bueno, pues estas son mis ocho reglas imprescindibles para tener la casa organizada. ¿Qué os ha parecido? Unidad 19. Campeones. Vamos a por todas. Pista cincuenta Actividad dos, dos. En el año 2011 se celebró en Dinamarca la Eurocopa Sub-21. Durante la final que ganó España contra Suiza, Tiago Alcántara metió el segundo gol de la victoria y fue elegido como el mejor jugador del partido. Hoy, Tiago Alcántara tiene el reto de volver a levantar el trofeo con los Sub-21 en Israel, en la final que se celebra contra Italia. Como capitán, ¿Qué deseas que haga este equipo? ¿Hasta dónde puede llegar? Lógicamente aspiramos a lo máximo, pero es muy difícil. Ojalá podamos conseguir el oro con la Sub-21 y traerlo aquí a España. Es nuestro reto y lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. El jugador internacional inicia la concentración en la ciudad del fútbol con muchas ilusiones. Dos años después del último campeonato de Europa, en los que ha crecido como jugador y se ha convertido en el capitán del equipo de Julien Lopetegui, su entrenador y responsable. Tiago, ¿qué esperas conseguir en el futuro? Yo aspiro a todo. Quiero que tanto mis compañeros como yo participemos en la selección absoluta y consigamos títulos por y para España. Todo el país estará pendiente del debut de Tiago y los suyos el próximo 6 de junio en Jerusalén. Deporte y solidaridad. Pista 53. Actividades 11 y 1-2. Tenemos con nosotros al cantante extremeño Hueco, que ha comenzado un nuevo proyecto solidario para su fundación Dame Vida. La fundación Dame Vida. Es una fundación benéfica y, entre otros proyectos, quiere llevar a las zonas más pobres los balones Dame Vida Socket, que generan luz limpia al rodar por el suelo. Necesito, Hueco, que nos expliques para qué sirve un balón con luz. Los balones Dame Vida Socket producen energía limpia, de fácil transporte y, lo más importante, de una manera divertida, jugando al fútbol. Jessica Matthews y Julia Silverman de la Universidad de Harvard crearon este ingenioso balón, el socket. Jugando tan solo 15 minutos con él, es capaz de acumular energía dentro para enchufarle una lámpara y producir horas de luz. Hay que saber que un 25% de los niños del mundo aún no tienen acceso a algo tan necesario como la luz. Para mí, regalando balones que dan luz, Envías tres mensajes en uno a esos niños. Que jueguen al fútbol, que obtengan luz para sus casas y que, además, eso sea una fuente de energía limpia y no contaminante. Me gustaría saber cuál es el objetivo principal del proyecto. Queremos que haya mil familias con luz en casa. Para concienciar a la gente y recibir aportaciones, he preparado un videoclip con una canción en la que han colaborado algunos deportistas. Hemos recibido ya donaciones particulares y también propuestas para colaborar con diferentes empresas. No es un proyecto cerrado. Hubo algunos deportistas que no pudieron participar en el vídeo. ¿A ti eso te molestó? A mí no me molestó en absoluto. El 99% de los deportistas a los que pedimos su colaboración han dicho que sí desde el comienzo. Solo la alemana, Brigitte Prinz, no ha podido aparecer en el vídeo por problemas de agenda y pocos más. Quiero dar las gracias especialmente a Miller, Lam, David Villa, Reina, Sergio Ramos, Kun Agüero y Pau Gasol, pues, además de colaborar, se atrevieron a cantar conmigo. Pista 54. Actividad 2. Diálogo 1. Perdone, señor, somos de la ONG Deportistas Solidarios y quería informarle de nuestros proyectos. Bueno, si es rápido. Somos una ONG dedicada a llevar el deporte a los países pobres, a las escuelas, para conseguir que los niños no abandonen el colegio de manera prematura. ¿Podría ayudarnos con algún donativo? Es que necesitamos recaudar fondos para así continuar con nuestros proyectos. Ahora estamos llevando a cabo una campaña de sensibilización en Madrid para dar a conocer nuestro trabajo. Sí, claro, me parece una idea genial. Es una labor estupenda. Diálogo 2. Señora, un momentito. ¿Le importaría ayudar a nuestra ONG con un donativo? Estamos trabajando. Lo siento, no puedo, tengo mucha prisa. Diálogo 3. Hola, buenos días. Estamos buscando voluntarios para colaborar en nuestra ONG. No sé si puedes ayudarnos. Bueno, no sé. Mira, somos una organización sin ánimo de lucro que realiza labores sociales en África y en países de Hispanoamérica. Luchamos por la integración de la mujer y los niños en la sociedad, llevando a cabo actividades deportivas. Trabajamos por la protección de los derechos del menor y la igualdad social. ¿Quieres colaborar con nosotros? Lo siento. Es que ya pertenezco a una organización que se dedica a la protección del medio ambiente y pago una cantidad mensual. No puedo colaborar en más cosas. Mensana Incorpore Sano. Pista 55. Actividad 3. La natación sincronizada es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza. El Equipo Nacional Español de Natación Sincronizada es uno de los equipos del deporte español más galardonados internacionalmente. Hemos entrevistado a una de sus integrantes, Marga Crespi, subcampeona europea, medalla de plata. Hola Marga, me gustaría saber cuándo empezaste a practicar la natación sincronizada. Y si te fue difícil, acceder al equipo nacional. Hola, pues empecé a practicar con seis añitos. Entré en el equipo nacional gracias al esfuerzo de mi entrenadora. No es fácil entrar y además tienes que estar dispuesta a sacrificar muchas cosas por la natación. Supongo que para dedicarse al deporte de élite, una chica de tu edad tiene que renunciar a algunas cosas. ¿Qué fue lo más difícil? Pues creo que lo más difícil fue dejar la vida que tenía con 16 años. Todo deporte de élite es sacrificado. Siempre dependemos de los entrenamientos. Por ejemplo, ahora, en época de competición, yo no voy a ver a mi familia durante meses. ¿Cuántas horas entrena una nadadora desincronizada? ¿Y cuál es la rutina de los entrenamientos? En el centro de alto rendimiento, entrenamos unas 8 horas al día. Empezamos a las 9 de la mañana. Hacemos flexibilidad o gimnasia antes de ir al agua y por las tardes volvemos a hacer agua y practicamos la coreografía. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante como nadadora desincronizada? El más emocionante fue subir al podio de un mundial ganando la medalla de oro. Fue una experiencia muy grande. ¿Crees que este deporte está poco valorado? Yo, por el momento, no tengo de qué quejarme. Justo acabo de empezar a tener resultados y creo que los medios de comunicación, desde el momento en que llegué, se han portado muy bien conmigo. Pero tiene poca repercusión en los medios. ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque la natación sincronizada es un deporte minoritario. También porque al año tenemos muy pocas competiciones. Repaso 2. Primera plana. Esto me suena. Pista 56. Actividades 1-1 y 1-2. Diálogo 1. Perdone, señora, tiene un momento. Estamos haciendo una encuesta sobre la radio, para Radio Nacional. Bueno, si es rápido. Sí, sí, no se preocupe. ¿Usted oye mucho la radio? Pues mucho, mucho, no, la verdad. Me gusta poner música algunas veces, sobre todo cuando voy a trabajar en coche, nada más. Diálogo 2 Señor, señor, un momentito, por favor. Para Caracol Radio, estamos haciendo. Lo siento, tengo mucha prisa. Diálogo 3 Hola, estamos haciendo una encuesta sobre la radio. ¿Puedo hacerle unas preguntas para Kiss FM? Claro, ¿cómo no? ¿Qué tipo de programas le interesan más? La verdad es que no me interesan demasiado la mayoría de los programas de radio, pero reconozco que me quedo enganchado cuando escucho los programas sobre apariciones de ovnis y sobre experiencias paranormales. Diálogo 4 Perdone, caballero, ¿me permite unas preguntas para una encuesta sobre la radio para Cadena Ser? Si es rápido, me cierra en el banco. Rapidísimo. ¿Qué opinión tiene de la radio? Me encanta, lo que más escucho son los partidos de fútbol y las noticias. Diálogo 5 Oiga, perdone, soy de la radio La Mexicana. ¿Me permite una preguntita sobre la radio? Uf, no, yo no la escucho nunca, no tengo tiempo. Pista 57: Actividad 1-3 Tenemos hoy en nuestro espacio para la nostalgia a Miguel, español que lleva aquí en México toda una vida y que viene esta tarde a contarnos cómo conoció al amor de su vida en tiempos en los que no eran nada fáciles las relaciones entre hombres y mujeres. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, muy bien, encantado de estar aquí. Perfecto, Miguel, si me permite, ¿cuántos años tiene usted? Cumpliré 87 en agosto. Está usted muy bien. Díganos por qué ha venido a contarnos su historia. Muy fácil. Me encanta la música que ponen en este programa. Siempre escucho música de mi época. No ese ruido de ahora que me da dolor de cabeza. Es una música muy especial que me recuerda a otros tiempos, a otras cosas. ¿Sí? Cuéntenos, Miguel. ¿A quién o a qué le recuerda? Pues mire, recuerdo cuando era mozo y eran las fiestas del pueblo allá en España, y sacábamos a bailar a las jóvenes. Pero Miguel era un ligón entonces. <laughs> bueno, no podía hacer mucho, pero lo intentaba. Eso sí, hasta que conocí a mi amor. Recuerdo que esa tarde salí con unos amigos. Estábamos muy aburridos. La orquesta era muy mala y no queríamos bailar. Yo ya me iba a casa, pero entonces la vi. Llegó con su prima María. Vivía en la capital y vino a pasar unos días al pueblo. Por favor, siga, siga, don Miguel. ¿Qué pasó? Era la mujer más guapa del mundo y aún hoy lo es. Cuando me miró, supe que estaría en mi corazón para siempre. Me enamoré de ella al instante y mientras la orquesta estaba tocando un bolero. Pero nuestro amor no pudo ser. Ese verano fue la última vez que la vi. Hasta hace 20 años. ¡Qué pena! ¿De verdad? ¿Y por qué? Tuve que emigrar y, y ella se quedó allí. La vida es así. La perdí. Y resulta que hace 20 años me la encontré aquí, en los bailes de salón de la Casa de España. ¿Sí? ¡Qué emoción! ¿Y qué pasó? Pues no dijimos palabra. La música de esta emisora sonaba en el salón. Nos acercamos, bailamos. Y desde entonces ya no nos hemos separado nunca más. Nuevo Prisma Fusión. Curso de español para extranjeros. Niveles A1 y A2. Libro de ejercicios. Editorial Edinumen. Unidad 1. ¿Qué tal? Pista 1. Actividad 2. 1. Hola, me llamo Carmen Montes. 2. Mira. Este es el doctor Pereira. 3. Es Alberto Encina. 4. Ella es la profesora Serrano. 5. La señora Sonia Gutiérrez es española. 6. Son Dani y Adrián. Y ella es Laura Gil. Pista 2. Actividad 4. V. I. C. T. O. R. I. A. J. U. A. N. P. A. C. O. C. A. R. L. O. T. A. L. U. I. S. D. A. N. I, M I, R Y A M C A R L O S Pista 3 actividad 9 1 Sí de Bilbao, en el norte. 2. Se dice hola. 3. Mi nombre es Alan. 4. H-U-A-N-G. One. Es mi apellido. Pista 4. Actividad 14. Ejemplo. Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? La opción correcta es C. 1. Buenos días, me llamo Antonio. Hola, yo soy Carmen. Buenos días. Me llamo Antonio. Hola, yo soy Carmen. Dos. Mi apellido es Pérez. ¿Cómo se deletrea? Mi apellido es Pérez. ¿Cómo se deletrea? Tres. Le presento a la señora Estevez. Mucho gusto. Le presento a la señora Estevez. Mucho gusto. 4. ¿De dónde es Carliños? ¿De Barcelona? No, es brasileño. ¿De dónde es Carliños? ¿De Barcelona? No, es brasileño. 5. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Hola chicos, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Unidad 2. Estudiante de profesión. Pista 5. Actividad 3. Hola. Buenos días. Soy Begoña Cerezo, del periódico El Nuevo Mundo. Le voy a hacer unas preguntas para la renovación de la base de datos de suscriptores de nuestro periódico. ¿De acuerdo? Muy bien, dígame. Su nombre y apellidos, por favor. Me llamo Coldo Iriarte. ¿Es español? Sí, soy del País Vasco. ¿Dónde vive? En San Sebastián, en la calle Oniriaque, número 25, segundo. ¿Puede repetir el nombre de la calle, por favor? Sí, claro. Oniriaque, H, O, N, I, R. I, A, K, E. ¿Cuántos años tiene? Tengo 51 años. ¿Cuál es su lengua materna? Hablo vasco y castellano. Soy bilingüe. ¿A qué se dedica? Trabajo en una panadería. ¿Tiene mascota? Sí. Tengo una gata negra y un perro blanco y negro, un dálmata. ¿Cuál es su periodista preferido del periódico? Es Javier San José. Escribe los domingos en el suplemento dominical. Muchas gracias por su atención y buenos días. A usted. Pista 6. Actividad 17. Ejemplo. Mensaje 0. Tengo frío. Tengo frío. La imagen correspondiente es I. Mensaje 1. ¿Dónde trabajas? Soy peluquera. ¿Dónde trabajas? Soy peluquera. Mensaje 2. Vivo en la Plaza Real, en el centro de la ciudad. Vivo en la Plaza Real, en el centro de la ciudad. Mensaje 3. ¿Cuál es tu deporte preferido? El tenis. ¿Cuál es tu deporte preferido? El tenis. Mensaje 4. Carlos y Elena son jardineros. Tienen una floristería. Carlos y Elena son jardineros. Tienen una floristería. Mensaje cinco. ¿Tienes mascota? Sí, mi perro Lolo. Precioso. ¿Tienes mascota? Sí, mi perro Lolo. Precioso. Unidad tres. Bienvenidos a casa. Pista 7. Actividad 1. Es una ciudad situada en la comunidad de Castilla y León, entre Madrid y Portugal. Tiene la universidad más antigua de España. Actualmente, tiene unos 160.000 habitantes. Algunos lugares turísticos son la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, la Catedral Nueva, finalizada en 1733, y la Catedral Vieja de Estilo Románico. Es la capital. Se encuentra en el centro del país, entre Guadalajara y Acapulco. El español es la lengua oficial. La capital con su metrópoli forma una de las zonas más pobladas de América, con 20 millones de habitantes. Entre sus museos destacan el Museo de Antropología, el Museo de la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Franz Mayer. Pista 8. Actividad 12. Vivo en un segundo piso. Tengo un balcón muy bonito que da a una plaza muy animada. En la plaza hay tiendas, bares y un cine. En el salón hay un sofá, una mesa y un espejo grande. La cocina es pequeña, pero tengo todos los electrodomésticos. Hay dos cuartos de baño. El dormitorio principal no tiene ventana, pero sí tiene un vestidor muy grande para mi ropa. Vivo en un segundo piso. Tengo un balcón muy bonito que da a una plaza muy animada. En la plaza hay tiendas, bares y un cine. En el salón hay un sofá, una mesa y un espejo grande. La cocina es pequeña, pero tengo todos los electrodomésticos. Hay dos cuartos de baño. El dormitorio principal no tiene ventana. Pero sí tiene un vestidor muy grande para mi ropa. Unidad 4. El día a día. Pista 9. Actividades 4 y 5. Hola, me llamo Marta. Marta Jiménez. Vivo en Valencia y estudio administración de empresas en la universidad. Todas las mañanas desayuno cereales, fruta y café y después corro por la playa durante media hora. Llego a casa, me ducho, me arreglo y monto en mi bici para llegar a la universidad. A las 2, más o menos comemos en la cafetería de la facultad luego antes de volver a clase mis compañeros y yo tomamos un café por la tarde estudio en la biblioteca regreso a casa y ceno los fines de semana trabajo como dependienta en un centro comercial Pista 10. Actividad 13. ¿Qué hacemos los fines de semana? Bueno, tenemos una casita en el campo y los viernes por la tarde viajamos en coche hasta allí. Antes de llegar, vamos al pueblo y compramos comida para el fin de semana. Por la tarde, paseamos por el bosque que hay cerca de la casa. Y la noche del sábado cenamos con unos amigos que viven al lado. El domingo por la mañana, mientras yo corro, Lola monta en bicicleta. Después de comer, volvemos a la ciudad. El lunes trabajamos. ¿Qué hacemos los fines de semana? Bueno, tenemos una casita en el campo. Y los viernes por la tarde viajamos en coche hasta allí. Antes de llegar, vamos al pueblo y compramos comida para el fin de semana. Por la tarde, paseamos por el bosque que hay cerca de la casa y la noche del sábado cenamos con unos amigos que viven al lado. El domingo por la mañana, mientras yo corro, Lola monta en bicicleta. Después de comer, volvemos a la ciudad. El lunes trabajamos. ¿Qué hacemos los fines de semana? Bueno, tenemos una casita en el campo y los viernes por la tarde viajamos en coche hasta allí. Antes de llegar, vamos al pueblo y compramos comida para el fin de semana. Por la tarde, Paseamos por el bosque que hay cerca de la casa y la noche del sábado cenamos con unos amigos que viven al lado. El domingo por la mañana, mientras yo corro, Lola monta en bicicleta. Después de comer, volvemos a la ciudad. El lunes trabajamos. Unidad 5. La familia. Pista 11. Actividad 1. David, ¿que estás enamorado? Todavía no, pero... ¿Cómo se llama? Se llama Chris. ¿Y cómo es? Es rubia, con los ojos color miel. ¿Es alta? No, es un poco bajita, delgada, lleva gafas y el pelo muy corto. Y tiene pecas. ¿Y de carácter? Es simpática, alegre, habladora, risueña. ¿Es mayor que tú? Tiene 36 años. Dos años mayor que yo. ¿A qué se dedica? Pues es cocinera. Chef de un restaurante de lujo. ¿Está soltera? No, está divorciada y tiene un hijo de cinco años. Se llama Chema. ¡Qué bien! Mucha suerte con Chris, David. Pista 12. Actividad 13. Este es saberio. Es masajista. Trabaja en el spa del hotel. Este es saberio. Es masajista. Trabaja en el spa del hotel. El que no tiene pelo es Diego. El que no tiene pelo es Diego. Kei es japonesa. Es muy simpática. Kei es japonesa. Es muy simpática. El chico del centro es Antón. Es peluquero. Come mucho, pero está muy delgado. El chico del centro es Antón, es peluquero, come mucho, pero está muy delgado. Mina es de Irán, es muy trabajadora, es la secretaria del director. Mina es de Irán. Es muy trabajadora. Es la secretaria del director. Esta es mi amiga Joana. Es inteligente, muy sociable y guapa. Esta es mi amiga Joana. Es inteligente, muy sociable y guapa. El chico delgado y con gafas es Rino, es el informático. El chico delgado y con gafas es Rino, es el informático. ¿Conoces a Luis? Es español, tiene barba y bigote, es súper simpático. ¿Conoces a Luis? Es español. Tiene barba y bigote. Es súper simpático. La chica bajita y rubia se llama Angie. Tiene los ojos muy azules. La chica bajita y rubia se llama Angie. Tiene los ojos muy azules. Unidad 6. ¿Dónde vamos? Pista 13. Actividad 4. La agencia de viajes, El Águila, sale a la calle para preguntar dónde quiere ir la gente de vacaciones. Buenos días. ¿Dónde quieren ir de vacaciones este año? 1. ¿Yo? Pues quiero disfrutar de unos días de vacaciones al lado del mar. Voy a ir a Menorca, en las Islas Baleares. Las playas no son muy grandes. Yo prefiero las calas pequeñas para disfrutar del mar y del sol. Hay un parque natural también y un ambiente muy relajado. 2. Nosotros queremos conocer el sur de España. Vamos a Córdoba, Granada y Sevilla. Preferimos las ciudades con historia para ir de vacaciones. Y, además, en Andalucía hay una gastronomía muy rica. 3. Mis hijos quieren unas vacaciones de aventura. Practicar submarinismo, hacer parapente. Mi marido prefiere pasar unos días tranquilos en plena naturaleza, sin mucha gente. Paseos largos. ¿Y yo? Pues yo quiero ir una semana de turismo a Bilbao, a ver el Museo Guggenheim. Pista 14. Actividad 11. Hola, soy Consuelo y vivo a 30 kilómetros de una gran ciudad, en un pueblo muy bonito de la costa. Mi marido y yo trabajamos en la ciudad y vamos en tren todos los días al trabajo. Mi amiga Marga, que es directora de una escuela, va en coche a trabajar. Juan, su marido, prefiere ir en autobús. Para él es más cómodo porque tiene una parada al lado de su trabajo. Cuando llegamos a la ciudad, mi marido coge el metro hasta su despacho y yo cojo el tranvía y en diez minutos llego a la oficina. Qué suerte tener tantos medios de transporte. Unidad 7. Hoy es mi día. Pista 15. Actividad 2. Los lunes, el despertador suena a las 7 de la mañana. Primero me levanto yo y después se levanta Monse. Monse desayuna mientras yo me ducho. A las 8, yo salgo de casa y voy en metro a la oficina. Monse empieza su trabajo a las 2 de la tarde y antes va al gimnasio. Nosotros Almorzamos separados. Yo como en un restaurante cerca de la oficina y mi mujer en casa. Yo vuelvo a casa sobre las seis. Me cambio de ropa y voy al gimnasio. Monse llega a casa sobre las nueve. Cenamos juntos y vemos un rato la televisión. Yo me acuesto a las once y Monse a medianoche. Pista 16. Actividad 7. Multados seis establecimientos en Navarra por abrir los domingos. El Departamento de Consumo del Gobierno de Navarra ha multado este año a seis establecimientos por abrir en domingos y festivos. La normativa en materia de horarios permite plena libertad para decidir los días y las horas que permanecen abiertos al público todos los comercios que disponen de una superficie inferior a 300 metros cuadrados. Por tanto, los seis comercios sancionados disponen de una superficie comercial superior a estos metros y deberán pagar una multa de 3.000 euros. La apertura en domingos de establecimientos comerciales es uno de los temas que provoca la crítica de muchos comerciantes de la ciudad, así como los horarios de apertura y cierre de lunes a sábado. Son las 8 de la mañana de este frío día de diciembre. Buenos días oyentes de la cadena Planeta Abierto. Con esta noticia... Abrimos nuestro espacio radiofónico matinal y damos paso a las llamadas telefónicas de quienes quieren dar su opinión. ¿Con quién hablo, por favor? Mi nombre es Irache y creo que esto no está tan vigilado como parece, porque yo sé de tiendas que abren en festivo. Los domingos se respetan, pero los festivos... Ah, y más cuando hay tantos seguidos. Precisamente, ayer, día 8, la Inmaculada, es festivo, ¿no? Pues abrieron todos los comercios que querían. Gracias, Irache. Siguiente llamada. Hablamos con... Hola, yo soy Carmen y trabajo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche en una oficina. Y me va muy bien poder comprar los domingos. Claro que es justo porque si no... ¿Cómo lo hacemos? Pues esa es la opinión de Carmen de Pamplona. Y la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Iñaki y soy dueño de una tienda de regalos. Abrimos la tienda de lunes a sábado y pienso que no está bien eso de que muchas tiendas abran los domingos y los días de fiesta. Deben igualar las condiciones para todos los comercios, grandes y pequeños. Yo pierdo mucho dinero. No está bien. Todos tenemos derecho a ganar dinero. Pista 17. Actividad 10. Pasado mañana es lunes. Es fiesta en Alicante. Me voy a levantar tarde y voy a comer con mis padres. Pasado mañana es lunes. Es fiesta en Alicante. Me voy a levantar tarde y voy a comer con mis padres. El martes tengo una reunión con mi jefe a primera hora de la mañana. Y por la tarde, como todos los martes, voy al gimnasio de 7 a 9. El martes tengo una reunión con mi jefe a primera hora de la mañana. Y por la tarde, como todos los martes, voy al gimnasio de 7 a 9. El miércoles a mediodía tengo revisión en el dentista. ¡Qué pereza! El miércoles a mediodía... Tengo revisión en el dentista. ¡Qué pereza! El jueves he quedado con Nacho para tomar algo después del trabajo. El jueves he quedado con Nacho para tomar algo después del trabajo. Por fin, el viernes. Me voy de compras. Necesito un par de camisetas, unos vaqueros y zapatos. Por fin, el viernes, me voy de compras. Necesito un par de camisetas, unos vaqueros y zapatos. El sábado a las 10 desayuno con María José. En la cafetería de la playa. Y después, sobre las doce, tengo que hacer la compra. ¡Qué rollo! El sábado a las diez, desayuno con María José en la cafetería de la playa. Y después, sobre las doce, tengo que hacer la compra. ¡Qué rollo! Por la noche, cena con amigos. Vamos a casa de Chus. Va a hacer una barbacoa en la terraza. Por la noche, cena con amigos. Vamos a casa de Chus. Va a hacer una barbacoa en la terraza. El domingo por la mañana, quiero hacer deporte. Voy a correr por el parque unos 10 kilómetros. El domingo por la mañana quiero hacer deporte. Voy a correr por el parque unos 10 kilómetros. A mediodía el aperitivo con Carlos y Amparo. ¡Mmm! ¡Qué bien! Y el domingo por la tarde. Sofá, periódico y peli. A mediodía el aperitivo con Carlos y Amparo. Mmm, qué bien. Y el domingo por la tarde, sofá, periódico y peli. Unidad 8. A cenar o al cine. Pista 18. Actividad 8. Hola, buenos días. Soy Sonia, su terapeuta. Hola, yo soy Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo se encuentra? Pues regular. Me duele todo el cuerpo. Los pies, las piernas, la espalda, los hombros y un poco la cabeza. ¿Está mareado? No, mareado no. Pero creo que tengo fiebre porque tengo calor. ¿Le duele la garganta? No, no tengo dolor de garganta, pero tengo tos. Me parece que está bastante resfriado. Es mejor no darle el masaje si tiene fiebre. Le voy a dar una infusión que le va a sentar muy bien. Muchas gracias, Sonia. Vuelvo la próxima semana, porque me encantan los masajes. Muy bien, Diego. Lo espero la próxima semana. Tome algo para el resfriado y si tiene fiebre, un paracetamol. Pista 19. Actividad 10. Dígame. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia López, de la Agencia de Mercados Silver. Estamos haciendo una encuesta. Sobre los refrescos del verano. ¿Puede contestar a unas preguntas? No tengo mucho tiempo. Son solo cinco minutos. Vale. ¿Qué prefiere? ¿Los refrescos de naranja, limón o cola? Los de naranja y limón me gustan más que los de cola. Y prefiero el de naranja al de limón. ¿Los refrescos con gas le gustan? Mucho, bastante, poco o nada. Los refrescos con gas no me gustan mucho. Prefiere tomar los refrescos. Por la mañana, por la tarde o si sale por la noche. Por la mañana me encanta el agua, pero por la tarde me gusta muchísimo tomar un buen refresco en una terraza, bien frío. Y por la noche adoro un refresco de naranja con unas gotitas de bosca. Los sábados solamente, ¿eh? Muchas gracias por sus respuestas. De nada, buenos días. Dígame. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia López, de la Agencia de Mercados Silver. Estamos haciendo una encuesta sobre los refrescos del verano. ¿Puede contestar a unas preguntas? No tengo mucho tiempo. Son solo cinco minutos. Vale. ¿Qué prefiere? ¿Los refrescos de naranja, limón o cola? Los de naranja y limón me gustan más que los de cola. Y prefiero el de naranja al de limón. ¿Los refrescos con gas le gustan? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Poco o nada? Los refrescos con gas no me gustan mucho. ¿Prefiere tomar los refrescos? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿O si sale por la noche? Por la mañana me encanta el agua, pero por la tarde me gusta muchísimo tomar un buen refresco en una terraza, bien frío, y por la noche adoro un refresco de naranja con unas gotitas de bosca. Los sábados solamente, ¿eh? Muchas gracias por sus respuestas. De nada. Buenos días. Dígame. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia López de la agencia de mercados Silver. Estamos haciendo una encuesta sobre los refrescos del verano. Puede contestar a unas preguntas. No tengo mucho tiempo. Son solo cinco minutos. Vale. ¿Qué prefiere? ¿Los refrescos de naranja, limón o cola? Los de naranja y limón me gustan más que los de cola y prefiero el de naranja al de limón. ¿Los refrescos con gas le gustan? Mucho, bastante, poco o nada? Los refrescos con gas no me gustan mucho. ¿Prefiere tomar los refrescos por la mañana, por la tarde o si sale por la noche? Por la mañana me encanta el agua. Pero por la tarde me gusta muchísimo tomar un buen refresco en una terraza, bien frío. Y por la noche adoro un refresco de naranja con unas gotitas de bosca. Los sábados solamente, ¿eh? Muchas gracias por sus respuestas. De nada, buenos días. Unidad 9. Nos vamos de tapas. Pista 20. Actividad 10. ¿Y dónde quedamos? En la puerta del cine a las 3. Vale, allí estaré. ¿Y dónde quedamos? En la puerta del cine a las 3. Vale, allí estaré. ¿Dónde van a verse? 2. ¿Entramos a tomar una cañita y una tapa en este bar? Vale, tengo sed. ¿Entramos a tomar una cañita y una tapa en este bar? Vale, tengo sed. ¿Dónde entran? Tres. Me ha escrito Carlos un correo. ¿Sabes dónde está? No, cuéntame. Pues en una playa paradisiaca. ¡Qué suerte! Me ha escrito Carlos un correo. ¿Sabes dónde está? No, cuéntame. Pues en una playa paradisiaca. ¡Qué suerte! ¿Dónde está Carlos de vacaciones? Cuatro. Perdone. Pero no tengo dinero en efectivo. ¿Puedo pagar con tarjeta? Por supuesto, señor. Perdone, pero no tengo dinero en efectivo. ¿Puedo pagar con tarjeta? Por supuesto, señor. ¿Cómo quiere pagar? 5. Luisa. Mira qué ropa me he comprado. Me encanta el vestido, Lucía, es precioso. Luisa, mira qué ropa me he comprado. Me encanta el vestido, Lucía, es precioso. ¿Qué le gusta a Lucía? Unidad. 10. Ya hemos llegado. Pista 21. Actividad 5. Esta mañana me he levantado muy temprano para ir a trabajar. Soy profesora de geografía y tenía un examen con mis alumnos. He desayunado, me he duchado y he salido de casa a las 7 de la mañana. He ido al colegio en autobús. Cuando he llegado he imprimido unos mapamundis mudos. Me he tomado un café con mis colegas y a las ocho de la mañana ha comenzado el examen. Hemos estudiado las principales cadenas montañosas del mundo, las llanuras y los ríos más importantes. El examen ha consistido en completar el mapamundi con estos datos. Yo creo que todos mis alumnos han hecho bien el examen, porque son muy estudiosos y están muy atentos en clase. Pista 22. Actividad 14. Aviso 1. El tren con destino Valladolid ha entrado por la vía 3. Aviso 1. El tren con destino Valladolid ha entrado por la vía 3. Aviso 2. Se ha perdido una cartera de piel negra con importantes documentos. Si alguien la encuentra, le rogamos que llame al 607-905-340. Aviso 2. Se ha perdido una cartera de piel negra con importantes documentos. Si alguien la encuentra, le rogamos que llame al 607-905-340. Aviso 3. Los que han terminado el examen pueden salir. Aviso 3. Los que han terminado el examen Pueden salir. Aviso 4. El supermercado Alfredo ha abierto un nuevo centro en Gran Vía 43. Recuerde que no cerramos a mediodía. Aviso 4. El supermercado Alfredo ha abierto un nuevo centro en Gran Vía 43. Recuerde que no cerramos a mediodía. Aviso 5. Ha salido a la venta el libro Cantares. No te quedes sin él. El autor firmará ejemplares el próximo 24 de junio en la librería Cervantes. Aviso 5. Ha salido a la venta el libro Cantares. No te quedes sin él. El autor firmará ejemplares el próximo 24 de junio en la librería Cervantes. Aviso 6. El Parque de Atracciones ha cerrado sus puertas hasta la próxima temporada. Aviso 6. El Parque de Atracciones ha cerrado sus puertas hasta la próxima temporada. Unidad 11. Mañana es fiesta. Pista 23. Actividad 3. Buenos días, oyentes de la cadena Star. Les habla Perico Piqueras. Y hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Obesidad Infantil. Y por este motivo, abrimos el espacio de noticias con este alarmante titular. La obesidad infantil ha crecido un 16% entre niños de 6 a 12 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la obesidad y el sobrepeso han alcanzado carácter de epidemia a nivel mundial. Las cifras asustan. Más de mil millones de personas adultas tienen sobrepeso y de ellas, al menos 300 millones son obesas. El crecimiento de la obesidad infantil en España es espectacular y preocupante. Si hace 15 años el 5% de los niños españoles eran obesos, esta proporción es ahora del 16%. En la Unión Europea, solo Gran Bretaña nos supera. Para muchas familias, el tener un hijo gordito es señal de que el niño está bien, fuerte y lleno de salud. Pero los expertos en nutrición infantil dicen que lo que importa no es que el niño esté gordo o delgado. Lo que interesa es que el niño esté sano. España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea con mayor número de niños con problemas de sobrepeso. Un hecho alarmante en una sociedad que presume de hacer dieta mediterránea. Una dieta sana y equilibrada. ¿Qué está pasando? Con motivo del Día Mundial contra la Obesidad, los expertos insisten más que nunca en la necesidad de unos hábitos saludables entre los más pequeños, tanto en el colegio como en casa, para conseguir reducir el exceso de peso que afecta a más de 45 millones de niños en el mundo. En nuestro debate matinal contamos con la colaboración de la célebre nutricionista, la señora Teresa León, el doctor Muñoz, autor de libros de éxito, el dietista especializado en alimentación deportiva, Álvaro Díaz, y algunos padres y madres que nos aportan su opinión al respecto, preocupados por las cifras alarmantes de las que les hablábamos. Buenos días, colaboradores del debate de hoy. Comenzamos con la intervención de la señora Martínez. Adelante. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Yo soy informática y madre de tres hijos. Y creo que el problema se puede solucionar prohibiendo la venta de alimentos altos en grasas saturadas en todos los comercios. Ni hablar. Perdón. Por la interrupción tan brusca. Mi nombre es Juan Pérez. Nosotros tenemos un comercio familiar y no estoy para nada de acuerdo con la señora Martínez. El cliente adulto debe seleccionar y orientar al niño y tiene que tener oferta, variedad y libertad a la hora de elegir. Buenos días. Soy Teresa de León y como experta, Pienso que lo que hay que hacer es concienciar al consumidor sobre los beneficios de la dieta mediterránea. Todo es bueno si no se abusa. Eh, buenos días. Soy el doctor Muñoz. Vamos a ver. El consumo de grasas ha aumentado debido a los cambios en la forma de alimentarnos y al consumo de alimentos fritos y de comida rápida. Opino que la falta de tiempo y el ritmo de vida que llevan los padres es la causa del aumento de la obesidad infantil. Bueno, bueno. No lo creo. Que no, que no. Que no somos los padres los responsables de todo lo que les pasa a nuestros hijos. Pero, ¿qué dice usted? Soy Julio Alcántara, padre de una niña de diez años. Estoy muy de acuerdo con el médico y la experta. Opino que muchas madres están muy ocupadas con el trabajo y, y les dan un bollo a los niños y los ponen a ver la televisión o, o a jugar en el ordenador. Creo que la mujer debe quedarse en casa, preparar comidas como las de antes y encargarse de su educación. -¿Que no? ¿Pero qué dice? ¿En qué siglo vive usted? Las mujeres de hoy. Tenemos el derecho y la obligación de trabajar fuera de casa. Y la educación de nuestros hijos es responsabilidad de padres y madres. Ni hablar. No quiero ni oír tonterías como esta. Tiene razón, Isabel. La responsabilidad ha de ser compartida. Perdón, no me he presentado. Soy Álvaro Díaz. Yo estoy totalmente de acuerdo con los expertos en alimentación. Pero recordemos que los niños deben jugar, hacer gimnasia, correr, ir en bicicleta y no estar en el sofá con los videojuegos o ver la tele todo el día. Pienso que la dieta mediterránea es perfecta si se acompaña de un poco de ejercicio diario. Pista 24. Actividad 9. 1. Creo que abrir los comercios los domingos está mal. Es verdad, creo que tiene razón. Creo que abrir los comercios los domingos está mal. Es verdad, creo que tiene razón. ¿Están de acuerdo? 2. Mamá. Me voy a la cama. Lávate los dientes antes de irte a dormir. Vale, hasta mañana. Mamá, me voy a la cama. Lávate los dientes antes de irte a dormir. Vale, hasta mañana. ¿Qué hace el niño? Tres. Mañana es el Día de los Reyes Magos. Es fiesta en toda España, ¿verdad? Sí, claro. El 6 de enero. Los reyes traen regalos por la noche a todos los niños. Mañana es el Día de los Reyes Magos. Es fiesta en toda España, ¿verdad? Sí, claro. El 6 de enero. Los reyes traen regalos por la noche a todos los niños. ¿Qué día es? 4. ¿Os venís al cine conmigo? No quiero ir sola. Yo no puedo, tengo que trabajar. Pero llévate a Juan, que está aburrido. Vale, vente, Juan. ¿Os venís al cine conmigo? No quiero ir sola. Yo no puedo, tengo que trabajar, pero llévate a Juan, que está aburrido. Vale, vente, Juan. ¿Cuántos van al cine? Cinco. Sonríe. Sal al campo con tu familia y disfruta de la vida. Sonríe, sal al campo con tu familia y disfruta de la vida. ¿Qué consejos le da Ana a su amiga Mónica? Unidad 12. Viaja con nosotros. Pista 25. Actividad 8. Conversación A. El sábado pasado fui a ver la obra de teatro que nos recomendó Pepa. ¿Y te gustó? Yo fui el domingo pasado y... Me pareció un rollo. Conversación B. ¿Viste las noticias ayer por la noche? Sí. Qué horror. Las imágenes de la discoteca me impactaron muchísimo. Tuvo que ser horrible. Conversación C. ¿Leíste el libro que te comenté? Qué maravilla de historia. Me encantó. Conversación D. De... El otro día hablé con Tere y. ¿Te contó que antes de ayer fuimos a bailar salsa? Lo pasamos genial. Pista 26. Actividad 10. Hola Lupe, ya estoy aquí, por fin. Hola Inma, ¿dónde estuviste? No sé nada. Pues el viernes pasado llegué del viaje a Tenerife, aquel que me regalaron mis hijos por mi cumpleaños. ¿Te acuerdas? Pues eso, ay qué precioso. Pero nos hizo un tiempo más malo. Llovió todos los días, y eso que dicen que en Tenerife siempre están a 35 grados por lo menos y que siempre hace sol. Como me dijeron que el norte es más caluroso que el sur, mi hijo y yo nos fuimos para el norte a tomar el sol. Sí, sí. Viento, frío, tormentas. Vamos, que como en casa en ningún sitio. Qué raro. ¿Y de la comida? Ni te hablo. ¿Unas frutas más raras? Eso sí, plátanos por todas partes. ¡Ja! Y las playas con agua muy, muy fría. Ni los pies pude meter. ¿Y visitasteis algún lugar de interés? Claro, fuimos a la montañita esta de El Peine y no estuvo mal, es un volcán, pero nos explicaron que hay vientos muy fuertes, que son los vientos elíseos, que hacen el clima muy frío. ¡Ay, qué mala suerte! Pista 27, Actividad 14. ¡Uy, Pamplona! ¡Qué ciudad tan bonita y llena de encanto! No es una ciudad muy grande, tiene unos 200.000 habitantes y pertenece a la comunidad de Navarra. En general, el clima es agradable, pero abundan las lluvias. Es, sobre todo, una ciudad llena de vida, con mucha gente joven y buen ambiente. Tiene, además, muchas zonas verdes y amplios jardines. En el centro de la ciudad está la Plaza del Castillo, y al lado, las calles donde se pueden tomar unas tapas riquísimas. La calle Estafeta es famosa porque por ella corren los toros en la fiesta más importante de Pamplona, los Sanfermines, el 7 de julio. Ven a conocer Pamplona, te encantará. ¡Uy! ¡Pamplona! ¡Qué ciudad tan bonita y llena de encanto! No es una ciudad muy grande, tiene unos 200.000 habitantes y pertenece a la comunidad de Navarra. En general, el clima es agradable, pero abundan las lluvias. Es, sobre todo, una ciudad llena de vida, con mucha gente joven y buen ambiente. Tiene, además, muchas zonas verdes y amplios jardines. En el centro de la ciudad está la Plaza del Castillo y al lado las calles donde se pueden tomar unas tapas riquísimas. La calle Estafeta es famosa porque por ella corren los toros en la fiesta más importante de Pamplona, los Sanfermines, el 7 de julio. Ven a conocer Pamplona, te encantará. ¡Uy! Pamplona, qué ciudad tan bonita y llena de encanto. No es una ciudad muy grande, tiene unos 200.000 habitantes y pertenece a la comunidad de Navarra. En general, el clima es agradable, pero abundan las lluvias. Es, sobre todo, una ciudad llena de vida, con mucha gente joven y buen ambiente. Tiene, además, Muchas zonas verdes y amplios jardines. En el centro de la ciudad está la Plaza del Castillo y al lado las calles donde se pueden tomar unas tapas riquísimas. La calle Estafeta es famosa porque por ella corren los toros en la fiesta más importante de Pamplona, los Sanfermines, el 7 de julio. Ven a conocer Pamplona, te encantará. Unidad 13. Curiosidades. Pista 28. Actividades 9 y 10. No sé de dónde puede venir esto de tirar el ramo. ¿Y tú? No tengo ni idea, pero justo la semana pasada vi en la tele un reportaje sobre rituales extraños de boda de diferentes países y hablaron de algunos mucho más curiosos que tirar el ramo. Ah, sí. A ver. Mira, por ejemplo, en Suecia tienen la costumbre de que tanto el padre como la madre de la novia tienen que poner una moneda dentro de los zapatos de su hija antes de entrar en la iglesia. La del padre tiene que ser de plata y debe colocarla en el zapato izquierdo. Y la de la madre tiene que ser de oro y tiene que colocarla en el zapato derecho. ¿Y qué tiene que hacer la novia? ¿Entrar en la iglesia con las monedas en los zapatos y casarse así? Eso es. Así es como le desean felicidad en su matrimonio. Pues vaya, no debe ser muy cómodo andar con una moneda en cada zapato, ¿no crees? Pues no, no creo. ¿Y sabes lo que hacen en la India? A ver, sorpréndeme. Este es más curioso. Allí, cuando una pareja se va a casar, antes, el novio debe ir con su familia a casa de la novia y pedirle la bendición a su futura suegra. Para darle la bendición ella tiene que agarrarle una parte del cuerpo al novio y luego él debe frotar esa parte en la puerta de la casa y a que no adivinas qué parte del cuerpo es pues no sé lo más normal es la mano pero si es un ritual extraño debe ser el pie no no es el pie es más extraño todavía mm, puede ser una oreja <laughs> no tampoco es una oreja entonces debe ser la nariz, ¿no? Sí, es la nariz. <laughs> su futura suegra se la agarra tanto para comprobar su modestia como para alejar los malos espíritus. Y el novio se frota después la nariz en la puerta para ganarse el corazón de la novia. ¿Qué cosas? Pues esto no es nada. Te puedo contar rituales mucho más raros que estos. Pista 29. Actividad 12. 1. Un botijo es un recipiente de barro donde ponemos agua para conservar la fresca. El más antiguo está en el Museo Arqueológico de Murcia. 2. Es la versión española del fútbol de mesa. Es diferente a la versión internacional porque las piernas de los jugadores están separadas. Su inventor fue el gallego Alejandro Finisterre. 3. Es un tren que fue construido por la empresa española Patente Estalgo y diseñado por Alejandro Goicoechea. Es un tren ligero. Sus coches son cortos y más bajos que los tradicionales. 4. El inventor del primer traje espacial es un ingeniero militar español, Emilio Herrera, y lo inventó en 1935. Es un equipo cerrado herméticamente con un dispositivo de respiración. Es importante para el astronauta poderse mover libremente por el espacio. Unidad 14. ¿Cómo éramos antes? Pista 30. Actividad 3. 1. Mi máquina de escribir era de color verde. Me gustaba mucho, pero no iba muy bien. Tenía una tecla que estaba muy dura y no se veía la letra en el papel. El problema era cuando te equivocabas, porque tenías que borrar cada letra de cada palabra con tipex. Y lo peor de todo, había que escribir siempre el trabajo primero a mano y luego pasarlo todo a máquina. 2. Pues a mí, lo que me fascinaba era borrar con el corrector. Hoy en día prefiero el de cinta, pero cuando era pequeño me daba igual, en papelito o líquido. Todos me parecían mágicos. Cuando mi padre escribía máquina, yo siempre me ponía a su lado mirando, esperando una equivocación suya para usar el Típex yo. ¡Qué paciencia tenía mi padre conmigo! 3. Yo tenía muchísimos discos tanto singles como LPs. Es cierto que la calidad del sonido no era la misma. De hecho, sonaban mucho peor, pero tenían cierto encanto. Había que tratarlos con tanto cuidado para evitar las rayadas que, al final, les cogías cariño. Qué lástima, los perdí todos en la última mudanza. 4. ¿Os acordáis de cuando no había mando a distancia? En mi casa nadie quería levantarse del sofá para cambiar el canal cuando veíamos la tele. Hasta mi padre abusaba de sus hijos. Marisa, ponla uno. Yo no. ¡Loli! ¡Qué tiempos! Entonces no existía el zapping ni tanta variedad de programas porque había menos canales y todos eran públicos. Pista 31. Actividad 9. José a mí lo que más me cambió la vida fue descubrir Skype. Yo tengo a mi hija y a mis nietos viviendo en Japón, en la otra punta del mundo. Antes hablábamos por teléfono, y solo una vez a la semana, porque salía carísimo. Pero ahora con Skype hablamos casi cada día. Y lo mejor, puedo ver cómo mis nietos crecen. Es fabuloso. Raúl. ¿Lo que más cambió mi vida? Pues seguro, mi hijo. Yo antes era más despreocupado, pero desde que nació mi hijo, todo cambió. Por ejemplo, antes nunca ahorraba y ahora sí, porque uno nunca sabe. O, por ejemplo, antes ningún ruido me despertaba por la noche, pero ahora, si lloro 12, me levanto de una. Seguro, un hijo es un gran cambio. Karina. Yo antes vivía en Madrid y trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad. Todos los días iba en coche hasta el trabajo y tenía que atravesar toda la ciudad. Un tránsito terrible. Cuando mi abuela murió hace ya más de diez años, heredé una casa en una aldea gallega y me fui con mi marido y mis dos hijas para allí. La remodelamos y montamos una casa rural. Fue la mejor decisión de mi vida. Fernando para mí las redes sociales han supuesto un cambio muy importante en mi vida. Yo soy muy tímido y antes hablaba poco con la gente. Tenía muy pocos amigos y ni hablar de novias. Me daba mucha pena decirle a una muchacha que me gustaba. Pero ahora no. Ahora tengo muchos amigos en Facebook y hasta tengo una novia que es argentina. Unidad 15. Cuenta, cuenta. Pista 32. Actividades 5 y 6. Yo estaba en Cádiz las navidades pasadas y recuerdo que había una casa que era conocida como la Casa de los Espejos. Está deshabitada todavía. Dicen que hace mucho tiempo vivían allí un marinero, su mujer y su hija. El padre viajaba con frecuencia y siempre le llevaba un espejo a la niña como recuerdo de los lugares que visitaba. Pero su mujer estaba celosa. Aprovechó que el marido estaba en uno de sus viajes y envenenó a la niña. Cuando el marido regresó y supo la noticia, se desesperó, pero entonces de repente apareció en cada uno de los espejos la imagen de su hija muerta que señalaba con el dedo a la madre, y el padre lo comprendió todo. Entonces, el marinero llevó a su mujer a la justicia y abandonó la casa para siempre. Cuentan que si en la actualidad entras en la casa, los espejos no reflejan ninguna imagen. Increíble esa historia. No la conocía, Zoe. Aunque la leyenda del Museo Reina Sofía de Madrid da mucho más miedo. ¿La conocéis? A mí me suena, pero no la recuerdo muy bien. Venga, cuenta, César. Vale. La cuestión es que dicen que por el Reina Sofía pasean fantasmas. Cuando en los 90 realizaron obras de remodelación, descubrieron los esqueletos de tres monjas. Ahora esos esqueletos están enterrados en la entrada principal. ¿Qué dices? Pues sí, y lo peor es que muchos trabajadores y algunos visitantes vieron a las monjas paseando por los pasillos. Dicen que los ascensores subían y bajaban solos sin ninguna razón. Se oían ruidos extraños. ¡Qué miedo! Incluso cuentan que los vigilantes nocturnos hicieron un juego de espiritismo y contactaron con un espíritu que se presentó como un asesino en serie. ¡Basta, basta! No quiero oír más. ¿No voy a poder dormir? Pues entonces, no os cuento la historia de la Casa de América. ¿Dónde está eso? En la Plaza de Cibeles, en Madrid bastante cerca del Reina Sofía. Era un palacio abandonado que el ayuntamiento de Madrid compró. El caso es que la leyenda dice que allí vivió durante muchos años José, marqués de Linares, y su esposa Raimunda, que era la hija de una mujer muy pobre. Se casaron una vez que el padre del marqués murió, porque éste no aceptaba el matrimonio. Mientras se instalaban en el palacio, el marqués descubrió una carta de su padre, donde le confesaba que Raimunda y José eran hermanos porque de joven tuvo una aventura con la madre de Raimunda. ¡Qué horror! Sí, los esposos estaban desesperados y decidieron vivir cada uno en un piso distinto del palacio. Pero claro, a los meses nació una niña y se cuenta que Raimunda y José la asesinaron y la enterraron en el palacio, y que todavía hoy se puede ver a los esposos paseando por el salón de baile. ¡Genial! Me encanta esa historia. ¡Es terrible! ¿Qué va? ¡Es estupenda! Tú sí que eres terrible. Pista 33. Actividad 9. 1. Resulta que el otro día llovía muchísimo y había enormes charcos de agua en la calle. Yo estaba en la parada del autobús cuando, de pronto, apareció un taxi que iba muy, muy despacio. Total que, de pronto, no sé por qué, el taxista aceleró justo cuando pasaba por la parada y pisó el charco. ¡Nos empapó a todos! Increíble. Yo creo que estaba enfadado o algo. 2. Hace algún tiempo, iba en el tren para volver a casa. Era tarde y no viajaban muchas personas. Yo estaba hablando por teléfono con mi novia y de pronto sentí un terrible golpe en la oreja. El móvil salió volando y vi a un chico que lo cogía. No sé cómo, pero me enfadé tanto que le di un puñetazo y le quité el móvil. El tren llegaba a la estación y salí tranquilamente. Me asustó mi propia reacción. 3. Yo estaba montada en el autobús con mi madre. El autobús paró y montaron tres o cuatro personas. De pronto, apareció un hombre con bigote que no llevaba pantalones ni falda. Solo unas medias de mujer. Nadie dijo nada y el señor se sentó muy tranquilo. Nunca he vuelto a ver algo así. Unidad 16. Un futuro sostenible. Pista 34. Actividades 1 y 2. Entonces, al final, ¿cuándo te vas? En dos semanitas. ¿Tengo tantas ganas? ¿Y cuántos días estarás? Estaré allí veinte días, del 4 al 23. ¡Qué bien! ¿Y sabes ya cómo va a ser el viaje? Sí, sí. Tengo todo el itinerario. Es estupendo. Primero estaremos dos días en La Habana. Serán días libres, así que aprovecharé para visitar la bahía, el Castillo del Moro, la Plaza Vieja. Intentaré ver la catedral, el Museo de la Revolución. No sé si tendré tiempo para verlo todo, pero... en fin. Son vacaciones. No se trata de visitarlo todo, sino de disfrutarlo. Tienes razón. Además, lo interesante del viaje vendrá después. Aquí es cuando verdaderamente se vuelve un viaje ecológico. ¿Qué quieres decir? ¿Qué haréis después? Iremos hasta Pinar del Río, donde visitaremos una fábrica de tabaco y pasearemos por la ciudad. Luego nos trasladaremos al Valle de Viñales, que está rodeado de montañas espectaculares, y allí comeremos en un restaurante típico. De momento no me parece diferente a otros viajes para turistas. Espera, ¿no me has dejado terminar? Después de comer haremos nuestra primera ruta en bicicleta. No sé si será muy agotador, espero que no. Total, que llegaremos en bici hasta la Cueva del Indio, por donde pasa el río San Vicente. Será un recorrido de 20 kilómetros más o menos. Nos alojaremos en un rancho cercano. Nada de hoteles de cinco estrellas. ¿Y os quedaréis allí? No, ¿qué va? Al día siguiente daremos un buen paseo en bicicleta hasta el Cayo Jutías. Veremos la Sierra de los Órganos hasta llegar a la playa del Cayo. Y allí, en plena naturaleza, almorzaremos. ¡Qué bonito parece! Me das mucha envidia. Luego nos bañaremos. Bueno, yo por lo menos pienso bañarme y montaremos en barco y otra vez a pedalear hasta el rancho. El jueves recorreré el Valle de Ancón y visitaremos una casa rural donde Fidel Castro tuvo reuniones secretas durante la Revolución. ¡Qué curioso! Sí, es interesante. También iré a Soroa, una zona donde el Che se escondió durante la crisis de los misiles, y finalmente, desde allí, a la Sierra del Rosario, que está considerada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Veré cafetales, ruinas del siglo XIX, lagos. ¡Una maravilla! Y yo mientras aquí, trabajando, no hay derecho. La próxima vez vamos los dos. Ojalá. Pista 35. Actividad 10. 1. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para ayudar a mantener el medio ambiente? Pues me he comprado una bicicleta y a partir de mañana pienso ir todos los días al trabajo en bici. 2. Pues este verano mi novio y yo nos vamos de vacaciones a una casa rural que tiene un huerto y una granja de animales. Daremos paseos a pie y en bici y descansaremos al aire libre, lejos de los centros comerciales y del consumo. 3. En casa los niños dejan siempre las luces encendidas, pero mañana sin falta iré a comprar bombillas de bajo consumo. Además, Empezaré a llenar más la lavadora para no hacer tantos lavados y así gastaré menos agua. 4. Yo vivía en una gran ciudad, una locura de contaminación. Ahora mi familia y yo nos hemos ido a vivir al campo y este verano pienso empezar a cultivar mi propio huerto ecológico. Así mis hijos comerán más sano. Unidad 17. Con una condición. Pista 36. Actividades 1, 2 y 4. 1. Me encuentro mal. Estoy mareada. Deberías ir al médico. Sí. Tranquila. Ya he pedido cita. Voy esta tarde. Mientras tanto, yo que tú me iría a casa. Me tumbaría en el sofá y descansaría. Tienes razón. Hablo con Chema y me voy. 2. ¿Viste a Toño el otro día? ¿Qué estaría haciendo? No tengo ni idea, no sé. Supongo que ordenaría su cuarto, limpiaría un poco su habitación, por fin. Pero... si serían las dos de la madrugada. Es muy raro. ¿Ocultaría algo que no querría contarnos? ¿El qué? Quizá preparaba la habitación para algún invitado secreto. Podría ser. 3. A mí lo que me gustaría de verdad sería aprender japonés y, después, viviría en Japón algún tiempo. Pues a mí lo que me encantaría sería entrar en el ejército. Así me convertiría en piloto y volaría. ¡Sería genial! 4. Perdone, ¿podría traernos un poco más de pan? Sí, por supuesto. Espere, ¿y nos traería dos cervezas? ¿Cómo no? ¿Desearían algo más? No, muchas gracias. Así está bien. 5. Cuando era pequeño, siempre pensé que me dedicaría al mundo del cine. Y ya ves tú, ahora soy informático. Nada que ver. Yo, en cambio, nunca pensé en lo que sería de mayor, aunque mis padres siempre me decían que terminaría siendo abogado, porque siempre discutía con ellos cuando algo me parecía injusto. Pista 37. Actividad 8. 1. Yo en tu lugar lo que haría sería irme de vacaciones. Algún viaje organizado, quizás. Siempre se conoce gente en ese tipo de viajes. Y si han elegido el mismo lugar que tú para veranear, quiere decir que ya tenéis algo en común. 2. Yo que tú saldría de copas por la noche. Me iría por el centro. Me sentaría en la barra de cualquier bar. Y empezaría a hablar con la gente. Por la noche las personas son más abiertas y seguro que haces amigos. 3. Ya, pero hay que tener valor para salir solo de noche. Yo no lo haría ni viajaría sola tampoco. Yo creo que deberías contactar con personas por las redes sociales. Yo he conocido a mucha gente así. Si no la tienes, deberías abrirte una cuenta en Facebook. Y ya verás que muy pronto tienes nuevos amigos. Unidad 18. Imperativamente. Pista 38. Actividad 1. 1. ¿Me permite pasar un momento? Desde luego. Pase, pase, Lorenzo. 2. Disculpa, ¿puedo coger esta silla? Sí, sí, llévatela. No está ocupada. 3. ¿Te importa cerrar la ventana? Es que tengo mucho frío. Claro que no. La cierro enseguida. 4. ¿Me podría dejar el periódico un momento? Por supuesto. Cójalo. Yo ya lo he ojeado. Muchas gracias. Muy amable. 5. ¿Mamá me dejas salir esta tarde con Cristina? Sí, pero vuelve antes de las 10. Vale, entendido. 6. Queremos una habitación con vistas al mar. ¿Es posible? Déjeme comprobar si hay alguna libre. A ver. Pista 39. Actividad 9. A. ¿Podrías avisarme? ¿Podrías avisarme? ¿Podrías avisarme? B. Habla conmigo. ¿Habla conmigo? Habla conmigo. C. Sí. Pongo la mesa. Pongo la mesa. Pongo la mesa. C. Sí. Viene. 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 Unidad 19. Campeones. Pista 40. Actividades 1 y 2. Laura, muchas felicidades. Has conseguido la medalla de bronce en los últimos europeos de patinaje artístico. ¿Cómo te sientes? Me siento genial. La verdad es que siempre he deseado que me den una medalla, pero nunca la esperas, a pesar del esfuerzo diario que supone llegar al podio. Todavía no me lo creo. ¿En España el patinaje artístico tiene apoyo suficiente o habría que ayudarlo más? Bueno, creo que todos los deportistas que practicamos el patinaje Creemos que apoyen más este deporte, que tenga mayor presencia en los medios de comunicación. Comprendo que hay deportes mayoritarios como el fútbol o el baloncesto que reciben buena parte de la atención de la prensa y de los patrocinadores. Entiendo que sea así porque son deportes que obtienen grandes beneficios, pero el Estado debería preocuparse por aquellos otros deportes que no poseen los mismos medios económicos. ¿Qué piensas hacer en un futuro próximo? ¿Cuáles son tus planes? Básicamente, mi plan para el próximo año es continuar patinando. Voy a viajar dentro de unas semanas a Canadá para mi próxima competición. Espero alcanzar mis objetivos con la ayuda de mi entrenador, Emilio. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues principalmente queremos hacerlo tan bien como en los europeos. Mi entrenador espera que pueda alcanzar de nuevo el podio. ¿Y tú? Ojalá, no sé si volveré a conseguirlo. Laura, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Fernando, bienvenido. Acabas de llegar de Cádiz, donde has participado en la competición de surf más importante en nuestro país. ¿Cómo ha sido la experiencia? Fantástica. Es increíble que chicos de 19 y 20 años hagan maravillas encima de una tabla. Finalmente, obtuviste el quinto puesto. ¿Una decepción? No, estar entre los 10 mejores ya era todo un reto. Quizás los fans esperan que gane siempre. Pero es imposible. Allí había gente muy buena. ¿El surf pasa por un buen momento en España? ¿O tiene que mejorar? El surf tiene muchísimos seguidores en nuestro país. Siempre es bueno mejorar. Pero sobre todo, los surfistas españoles creemos que tenga más repercusión. El problema es que la mayoría de la gente no conoce este maravilloso deporte. ¿Qué proyectos tienes para el próximo año? Uf, muchos y muy variados. Quiero participar en el próximo campeonato que se celebra en Australia a finales de diciembre. Mi equipo y yo esperamos tener más suerte esta vez. Me apetece que los demás conozcan el alto nivel de la competición en España. Además, comenzaré a colaborar con una ONG donde daré clases a chicos con problemas económicos. Estoy deseando empezar. ¿Cuál es tu objetivo para los próximos meses? Aspiro a mantenerme en mi puesto actual. Hay gente nueva que llega con mucha fuerza. Y solo quiero competir al mismo nivel. Ojalá logre algún premio, pero va a ser difícil. Bueno, Fernando, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Espero que consigas todos tus objetivos. Gracias. Yo también lo espero. Pista 41. Actividad 11. 1. No, ni loca. Ya no tengo edad para eso. Pero mi hijo, que ahora tiene 25. Ha hecho algunas veces Puentin. Cada vez que se va con los amigos a practicar Puentin sufro. Dicen que es muy seguro, pero, en fin, solo espero que no le pase nada. 2. No soy muy deportista, pero cuando cumplí 18 me regalaron un viaje en globo aeroestático. Fue una pasada. Es increíble cómo se ve todo desde arriba. ¿Tienes una sensación de libertad? Ni te lo imaginas. Espero volver a hacerlo en el futuro. 3. No, nunca, pero me gustaría. El año que viene tengo intención de ir al Pirineo a montar a caballo y si me animo a lo mejor hago snowkite, porque siempre me gustaron mucho los deportes de nieve. Espero que mi novio me acompañe, pero a él esto de la aventura no le gusta mucho. 4. Sí, hago rafting. Al menos dos fines de semana al mes. No podría vivir sin el rafting. Es una sensación muy fuerte. No sé. Es como desafiar a la naturaleza. Nunca me ha pasado nada, pero... le tengo mucho respeto al agua. Con los deportes de aventura hay que tener mucha precaución. Siempre, antes de empezar, pido un deseo. Que pueda contárselo a mis amigos.